Si te gusta Focus Noticias, suscríbete aquí. Es gratis. Hola amigos de Focus Noticias, el canal de las audiencias. Estamos ampliando nuestro contenido. Para verlo, suscríbete aquí en YouTube, en nuestro nuevo canal Focus Noticias. Somos Focus Noticias, canal especializado en la transmisión en directo de audiencias judiciales y foros jurídicos. Entérese de las últimas noticias y de los hechos más importantes de la justicia y la política en Colombia. Focus Noticias, el canal de las audiencias. Noticias, el canal de las audiencias. De manera libre y voluntaria, de aceptar los cargos a través de un acuerdo con la Fiscalía, pidiendo perdón antes que nada a mi familia y a mis hijos. Más de 2.350.000 personas vieron en Focus Noticias las audiencias de Johnny Leal por el homicidio de su hermano, el famoso estilista Mauricio Leal, y su mamá Marleny Hernández. Somos Focus Noticias, el único canal especializado en la transmisión de audiencias judiciales y foros jurídicos. Ingresa a nuestra página web www.focusnoticias.com y síguenos en todas nuestras redes sociales. Gracias por preferirnos. Suscríbete. Hola amigos de Focus Noticias, el canal de las audiencias. Estamos ampliando nuestro contenido. Para verlo, suscríbete aquí en YouTube, en nuestro nuevo canal Focus Noticias. 2:01 p.m, estamos en directo aquí en Focus Noticias. Bienvenidos a Focus Noticias, el canal de las audiencias, el único canal especializado en la transmisión en directo de audiencias judiciales. Estamos aquí luego de transmitir la audiencia de preclusión al expresidente Álvaro Uribe Vélez para transmitir la audiencia de preacuerdo entre la Fiscalía y el poderoso empresario Carlos Matos, donde acuerda una pena y también una millonaria, una multimillonaria multa para pagar para indemnizar a la justicia colombiana. En esta transmisión me acompaña aquí en directo en los estudios de Focus Noticias el doctor Harold Hernández Albarracín, quien es abogado civilista, experto en derecho administrativo también, y quien también litiga ante los jueces de Colombia y conocedor de cómo funciona la justicia en Colombia. Es abogado de la Universidad Javeriana de Colombia, también tiene maestría y especializaciones en derecho civil y derecho administrativo. Doctor Harold, bienvenido a Focus Noticias. Gracias, Florencio, un placer estar acá para comentar estos importantes acontecimientos que ha referido. Bueno, doctor, el escándalo que se ha generado en los últimos días en el caso del empresario Carlos Matos, recordemos quién es Carlos Matos, un poderoso empresario de los más importantes del país, quien durante más de 30 años representó a la firma Hyundai en Colombia, la firma coreana, él era el que distribuía los vehículos Hyundai en Colombia y luego se vio envuelto en estos líos judiciales, supuestamente por sobornar a jueces de la República. Bueno, ya no supuestamente, doctor Harold, porque él mismo acaba de firmar un preacuerdo donde acepta que sí entregó millonarias sumas de dinero a jueces para sobornarlos, para que lo favorecieran en decisiones judiciales, precisamente con la firma Hyundai, que le estaba quitando la representación en Colombia. ¿Usted conoce también de este caso? ¿Qué piensa de lo que ha pasado en este caso y sobre todo los escándalos de los últimos días, donde se veía a Carlos Matos atendiendo
a sus abogados y atendiendo a sus familiares y a otras personas, a pesar de estar detenido en su propia oficina en un sector exclusivo en el norte de Bogotá. Son varias cosas, Florencio. Lo primero, la majestad de la Administración de Justicia no puede verse vulnerada a través de conductas como las que ha aceptado este empresario, en el sentido de direccionar un proceso atentando contra la institución más importante de la Administración de Justicia, que es el reparto judicial. Eso significa, Florencio, que todos los ciudadanos tienen una garantía de imparcialidad, porque a través del reparto judicial se supone que aleatoriamente esas causas, esas demandas, esos procesos se van a ventilar ante jueces que no tienen ninguna relación, ninguna prevención frente a un determinado proceso y que van a adoptar sus decisiones con absoluta imparcialidad. Entonces, lo primero que hay que señalar, Florencio, en este caso, es que se atentó y se vulneró la principal institución de la Administración de Justicia, que es el reparto judicial, al escoger el juez que iba a resolver esa causa a sabiendas que previo al pago de una suma de dinero, esas decisiones iban a favorecer en un todo a este empresario. Esa conducta por sí sola es gravísima y perjudica de una forma increíblemente dañosa a la confianza que las personas y los ciudadanos pueden tener en la Administración de Justicia. Porque el día que usted pueda escoger el juez que va a fallar su causa, ese día se acabó la Administración de Justicia. Eso es lo primero. En segundo lugar, hay una conducta terrible y es que se haya sobornado, se le haya entregado dinero a un funcionario judicial. Y creo que no fue uno, fueron dos, como lo han... dos jueces. Dos documentado claramente. Los jueces tienen una labor sagrada que es impartir justicia. Los jueces reciben unos emolumentos, unos salarios por parte del Estado para que desempeñen la función. Entonces, en segundo lugar, haber aceptado que se entregaron sumas multimillonarias a estos jueces que salieron involucrados en ese escándalo, habla muy mal de la justicia en Colombia y genera un daño absolutamente irreparable, que es la pérdida de la confianza en la justicia. Señala usted también la situación que se ha documentado ampliamente en los medios de comunicación sobre la salida de este empresario de la cárcel para adelantar una serie de actuaciones violando todos los protocolos y las restricciones que establece el régimen penitenciario y carcelario para todos los presos. Sobre ese tema hay dos aspectos, Florencio. Lo primero, que por supuesto pone muy en duda la imparcialidad también del sistema carcelario y penitenciario en Colombia, básicamente envía un mensaje aterrador en el sentido que aquí quien tiene dinero puede pasarse por encima y por alto todas esas reglas que le aplican a todo el mundo. Y lo segundo, un aspecto que sí es muy importante señalar, y es que el secreto profesional, la relación entre el abogado y el cliente, es una garantía que está por encima de todos esos cuestionamientos. Es decir, el abogado o el defensor del empresario Carlos Matos no ha incurrido en ninguna conducta que pueda generar un reproche disciplinario. Eso usted está hablando, doctor, perdone que lo corte, usted está hablando ya del otro tema del escándalo, de que se estaba cuestionando la conducta del doctor Iván Cancino y la doctora Laura Camila Toro, quien estuvieron reunidos en la oficina en el norte de Bogotá con el empresario Carlos Matos. Entonces él, lo que se decía es que se tenía que investigar a los abogados Cancino y Toro. Usted, como abogado también y que ejerce el derecho administrativo,
y el derecho civil también, ¿usted cree que ahí hay alguna falta? Ninguna, absolutamente ninguna. La falta se le ha cometido, la han cometido los funcionarios del IPEC y obviamente el empresario Carlos Matos, el abogado Iván Cancino y su abogada asistente han dado las explicaciones correspondientes, han expresado en qué circunstancias se han podido presentar esos encuentros para desarrollar sus funciones y le repito, Lorenzo, hay una garantía absoluta del secreto profesional del abogado y su cliente y se ha querido cuestionar ese tipo de conductas profesionales, lo cual genera gran incertidumbre y un mal mensaje ante la opinión pública que cuestiona la majestad que hay en el secreto profesional. Me parece que de ninguna manera se puede deducir, ni de lejos, una falta disciplinaria en la conducta que ha desplegado el abogado Iván Cancino. Bueno, en el caso de Carlos Matos, él firmó un preacuerdo con la Fiscalía a finales del año pasado, doctor Harold Hernández, abogado civilista, firmó un preacuerdo con la Fiscalía donde se comprometía aceptar esos cargos, aceptar que sí le había dado dinero a dos jueces de la República y a otros funcionarios judiciales, pero además se comprometía a pagar $2 millones para indemnizar a la justicia. ¿Ese preacuerdo podría ser alterado, podría ser no avalado ahora por el juez de garantía, por el juez de conocimiento, teniendo en cuenta que él está incumpliendo algunas normas o las normas del Código Penitenciario al no cumplir y al irse a la oficina cuando lo que tenía que ir era a un examen médico? La Fiscalía ha manifestado que no va a alterar ese preacuerdo. Mi opinión personal y profesional es que todo ese preacuerdo debe revisarse, entre otras cosas, porque no existe una suma de dinero que pueda compensar, restablecer, reparar el daño que ese tipo de conductas le hace a la Administración de Justicia. Es decir, $2 millones, no sé qué puedan reparar frente a la vulneración tan grave que se ha cometido de la institución del reparto judicial, como lo expliqué anteriormente, y además de generar un mensaje de descrédito y de desprestigio para la profesión y para la función de los jueces de la República. Porque yo quiero decirle que como litigante conozco hace más de 27 años jueces de la República probos, jueces de la República dignos, magistrados de las altas cortes que desempeñan sus funciones con disciplina y con una vocación de servicio y abogados litigantes que desarrollan sus funciones sin acudir a ese tipo de conductas. Entonces, ese daño, ese mensaje genera un descrédito y es una explicación clara de por qué la profesión del abogado y la función de los jueces y magistrados en Colombia está tan desprestigiada. Y ese desprestigio no se compensa con $2 millones. No hay dinero suficiente para compensar un daño tan terrible que genera en la conciencia de los ciudadanos la pérdida de la confianza en la Administración de Justicia. Precisamente, ya va a comenzar la audiencia, doctor Jalor Hernández, la audiencia ante un juez de conocimiento de Bogotá, donde vamos a saber, y vamos a ver, luego de que el ministro de Justicia, Wilson Ruiz Orejuela, ordenara el traslado de el empresario Carlos Matos, el poderoso empresario Carlos Matos, fue enviado a las celdas de la cárcel de máxima seguridad en Cómbita, Boyacá, uno de los centros de reclusión más difíciles, más custodiados y más seguros del país. Es una cárcel de máxima seguridad. Ya tenemos la audiencia. Doctor, muchas gracias por estar aquí. Vamos a estar toda la tarde comentando, porque además lo vamos a invitar también en www.focusnoticias.com. Estamos transmitiendo también la audiencia de legalización de captura de Diego Cadena, ex abogado del expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien se entregó en las últimas horas, luego de que se conociera que también violó el régimen penitenciario, tenía detención domiciliaria y se fue a Panamá y se entregó esta mañana ante las autoridades y seguramente un juez, la fiscalía va a pedirlo que lo envíe a la cárcel. Entonces,
www.focusnoticias.com. Ahí pueden encontrar las dos audiencias y pueden ver también y compartir este link. Suscríbase a Focus Noticias. Los dejamos con la audiencia del empresario Carlos Matos para saber, doctor, vamos a estar en espera si el juez avala o no este preacuerdo. Muchas gracias. Señor Carlos José Matos, gracias, su señoría. Usted, doctora. Señor Matos, preséntese, buena tarde. Me va a recordar su nombre completo, su número de identidad y el lugar donde usted está privado de la libertad, por favor. Muy buenas tardes, señor juez. Mi nombre es Carlos José Matos Barrero. En este momento me encuentro en cómita, prisión de alta seguridad, y estoy aquí para usted y para esta audiencia. Muchas gracias. Gracias, señor Matos. Apague el micrófono, por favor. Bueno, en ese orden de ideas, el juzgado va a formalizar la audiencia. Se advierte que el Honorable Tribunal Superior de Bogotá, Sala Penal, confirmó íntegramente la decisión adoptada por parte del juzgado frente al reconocimiento de calidad de víctima que fuera postulado en la audiencia anterior. En ese contexto, entonces, el objetivo de esta audiencia sería dar desarrollo a audiencia de juicio oral y o verificación de preacuerdo. Usted me indica, señor fiscal, ¿cuál va a ser la pretensión? Verificación de preacuerdo, señor juez. Gracias. Señor representante de víctimas, ¿la Fiscalía socializó con usted la negociación que se va a poner a consideración? Muchas gracias, señor presidente. En efecto, y agradezco mucho el requerimiento que se me hace. La Fiscalía General de la Nación, en efecto, socializó conmigo, como corresponde, el acuerdo, el proyecto de acuerdo al que llegó la Fiscalía General de la Nación y el señor defensor, el doctor Alejandro Sánchez. En efecto, estoy informado de esa situación. Gracias, doctor. Doctor Bustos, ¿la Procuraduría conoce los términos del acuerdo y le fue socializado el escrito? Sí, señor juez, efectivamente, por parte del despacho y de la Fiscalía se le dio traslado al Ministerio Público del escrito contentivo del preacuerdo. Gracias. Finalmente, señor defensor, ¿la defensa conoce los términos del acuerdo? ¿Corresponde a la negociación que se presentara anteriormente? Su señoría, la defensa conoce los términos del acuerdo. Bueno, en ese contexto, el juzgado va a variar el sentido de la audiencia que aquí nos convoca para dar paso a control de legalidad de preacuerdo. En ese contexto, señor fiscal, va a quedar usted en uso de la palabra para que socialice los términos del acuerdo. Quiero, por favor, que puntualicemos claramente los hechos jurídicamente relevantes, los delitos que motivan el juzgamiento y los términos y condiciones de la negociación. Proceda, por favor. Señor juez, muchas gracias. Antes de ello, pues quiero hacerle una petición muy respetuosa, y es que la Fiscalía General de la Nación, ante los últimos acontecimientos que pues fueron de público conocimiento, estimó necesario, por lo menos estos delegados, hacer una variación a los términos de negociación. La pregunta respetuosa que le hago, señor juez, es si lo indico desde ya al señor juez y pues para las partes que conocieron el documento inicial, o en el momento en que llegue al punto correspondiente lo pongo de presente. Bueno, el juzgado considera que no existe obstáculo a que usted presente la negociación cuando vaya a hacer algún tipo de modificación, básicamente para que el señor abogado y el señor procesado tengan claridad sobre el particular. Lo puntualizado, señor fiscal. Perfecto, señor juez. Entonces daré trámite en los términos por usted indicados. Señor juez, la Fiscalía General de la Nación presenta un escrito de preacuerdo para ser sometido a su consideración en el caso por el cual se ha instalado esta diligencia, que por sus últimos números es 2018-02-398, donde figura como acusado el señor Carlos José Matos Barrero, cedulado con el número 10.247.035, nacido el 6 de noviembre
de 1947, persona que ostenta doble nacionalidad, hijo de la señora Carmen Barreto y del señor José Matos, quien actualmente, por efectos de la detención preventiva, se encuentra recluido en la cárcel de máxima seguridad de Cómbita, Boyacá, quien para efectos de este trámite y según poder que se radicó de manera antelada en la Fiscalía General de la Nación, se encuentra representado por el doctor Alejandro Felipe Sánchez Cerón, con datos personales ya conocidos, y en el cual se ha reconocido, señor juez, como víctima a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial. Y con ello procedo entonces a dar lectura a los términos puntuales en los que se suscribió el acuerdo. Es de anotar que las conversaciones con miras a la consolidación de un preacuerdo en la actuación que adelanta la Fiscalía General de la Nación en contra del ciudadano Carlos José Matos Barrero se realizarán dentro de los más estrictos escenarios de confidencialidad y únicamente a través de los canales institucionales, lo que implica que cualquier conversación tendiente a consolidar los puntuales términos de negociación se realizarán en las instalaciones del búnker de la Fiscalía de la Ciudad de Bogotá DC, teniendo solamente como interlocutores a los abogados que de manera libre haya designado el aquí acusado a través de poder previamente radicado en los correos institucionales de los escritos fiscales. De igual manera, es de precisar que en virtud a que el señor Carlos José Matos Barrero se encuentra acusado de dos actuaciones judiciales, esto es, dentro de los radicados 11-00-16-000-10-2-2018-00370 y 11-00-16-60-2018-02-2398, ha sido su intención realizar una negociación conjunta, lo que implica que existen unos compromisos generales para todas las actuaciones y otros específicos para cada caso particular. Frente a ello, debe resaltarse como un compromiso general para la aceptación conjunta de los términos de negociación es que dentro del radicado 2018-02-398 se compromete el señor Carlos José Matos Barrero a manifestar al Reino de España que no se acogerá a los términos del acuerdo bilateral de extradición, sino que se someterá sin condicionamiento alguno a la justicia colombiana, en el entendido que fue en la República de Colombia donde se produjeron las lesiones a los bienes jurídicos tutelados y donde actualmente se encuentra adelantándose su juzgamiento. Conforme a lo anterior, el fiscal delegado advirtió al imputado acusado, en presencia de su defensor, los derechos y garantías fundamentales que le asisten y que se hayan consagrados, entre otros, en el artículo 8 del Código de Procedimiento Penal. Después de hacer una lectura de la disposición en cita, se le explicaron los alcances de la autoincriminación, del derecho a tener un juicio público, oral, contradictorio, concentrado, imparcial, con inmediación de las pruebas y sin dilaciones injustificadas, y sobre todo las consecuencias de renunciar a ellos al hacer alegaciones de culpabilidad por virtud de un preacuerdo. Asimismo, se le informó que, de hacerlo, tendrá la posibilidad de acceder a algunas de las opciones de negociación que representan un cambio favorable para su situación judicial, entre ellas, 1, rebaja de pena fija dependiendo del estadio procesal en el que se encuentre en la actuación, la cual se individualizará por el juez de conocimiento en la sentencia condenatoria, 2, se podrá eliminar alguna causal de agravación punitiva de la acusación, 3, tipificar de otra forma la conducta con el propósito de aminorar la pena, 4, o degradar la forma de comisión de la conducta punible, doctora cómplice, obviamente con el tratamiento punitivo previsto para el partícipe. Aclarado lo anterior, se le indicó al procesado que, de hacer alegaciones de culpabilidad en renuncia de los mencionados derechos, tal renuncia únicamente procederá en virtud del presente preacuerdo y comunicación exclusiva de los hechos que lo fundamentan. Por otro lado, se le advirtió que en ningún caso tendrá valor probatorio las conversaciones que se adelanten con el propósito de consolidar este preacuerdo. Bajo este marco, Carlos José Matos Barrero decidió someterse al mecanismo de terminación anticipada del proceso preacuerdo bajo el contexto de alcance que se desarrollará en los siguientes acápites. En el escrito de acusación presentado se sintetizaron los siguientes hechos. Este, señor juez, es el marco jurídico, fáctico y jurídico sobre el que versará los términos de negociación, que recoge lo consignado en el escrito de acusación. En el año 2015 se presentó la decisión unilateral por parte de la compañía coreana Hyundai Motor Company de retirar el derecho de distribución exclusiva de sus vehículos en Colombia a la empresa nacional Hyundai Colombia Automotriz, cuyo mayor accionista era el señor Carlos José Matos Barrero. Esto llevó a que la empresa Hyundai Colombia Automotriz interpusiera una demanda contra la compañía coreana, misma que fuera radicada en la Supercade de Suba el 29 de febrero del 2016. Ese día se advirtió una serie de irregularidades ligadas con el sistema de reparto de esa demanda específica, las cuales fueron denunciadas ante la Fiscalía General de la Nación.
Durante la indagación preliminar se pudo determinar cómo se produjo la manipulación del sistema de reparto. Se descubrió que hubo una intromisión indebida en el sistema por un usuario identificado como, comillas, W Casas M, mediante el cual se modificaron las puertas del grupo 1 del juzgado sexto civil de circuito de Bogotá. Esto sucedió a través de un equipo portátil externo a los sistemas de alarma judicial, aportado por uno de los involucrados en este proyecto criminal, que recibió el nombre de Ventalla 09 por parte del sistema de reparto. Cada juzgado tiene distintos grupos en el sistema de reparto según los procesos que pueda llegar a conocer en virtud de sus competencias. Precisamente el grupo 1 referido anteriormente corresponde a las demandas verbales de mayor cuantía, categoría a la cual pertenecía la presentada por Hyundai Colombia Automotriz. En adición, vale la pena mencionar que el sistema de reparto de la rama judicial cuenta, entre otros, con dos bases de datos. El SARJOTA, que es donde se ingresan los datos y se hacen los repartos, y Bitácora, que es la memoria del sistema, que almacena todo lo que se realiza en el primero. En síntesis, lo que se hizo fue manipular el sistema de reparto, específicamente en su base de datos, SARJOTA, para que se disminuyeran las unidades que tenía el juzgado sexto civil del circuito de Bogotá dentro del grupo 1. Intromisión realizada. A las 9:23 a.m. del día 29 de febrero del 2016, con el fin de lograr que, al momento de realizar el reparto de la demanda presentada por Hyundai Colombia Automotriz a las 9:26 a.m., se tuviera la absoluta certeza de que la misma correspondería al juzgado sexto civil de circuito, cuyas puertas, en virtud de la intromisión indebida al sistema, estarían por debajo de los otros juzgados civiles del circuito de Bogotá. Esto fue lo que efectivamente sucedió. Las puertas del grupo 1 del juzgado sexto civil de circuito se disminuyeron de 3 a 1, con la finalidad de que el software dirigiera la demanda a ese despacho. Sin embargo, el proyecto delictivo planteado también incluyó maniobras tendientes a que el hecho quedara completamente oculto. Por ello, hacia las 10:50 a.m. se volvió a registrar un nuevo ingreso en el sistema por parte del equipo Ventalla 09, nuevamente realizando una utilización ilícita de este medio con el fin de lograr el borrado de las evidencias de esa manipulación que dio entre las 9:23 y 9:26 a.m. de ese mismo día. Al generarse esos borrados en Bitácora, el juzgado sexto civil de circuito de Bogotá volvió a quedar con el número de puertas que le hubiera correspondido de no haberse manipulado, es decir, 4 unidades para el grupo 1, luego del ingreso de la demanda presentada por la empresa del señor Matos Barrero. El señor Carlos José Matos Barrero quería manipular el sistema de reparto con la finalidad de que la demanda fuera conocida específicamente por el juzgado sexto civil de circuito de Bogotá. Lo anterior porque ya había acordado con el juez titular de despacho, Reinaldo Huertas, y su oficial mayor, Dagoberto Rodríguez Niño, el pago de coimas con la finalidad de que, al interior del proceso civil a iniciarse, el despacho decretara una medida cautelar favorable a los intereses del señor Carlos C. Matos Barrero. El origen de este acuerdo se remonta al mes de octubre del 2015, cuando los señores Carlos José Matos Barrero y Luis David Durán Acuña, uno de sus abogados de confianza, contactaron al señor Dagoberto Rodríguez Niño para ofrecerle a él y al titular del despacho dineros ilegales encaminados a que se decretara esta medida cautelar. Posteriormente, el señor Rodríguez Niño le sirvió de enlace para contactar directamente al señor Reinaldo Huertas, quien también aceptó esta propuesta ilícita. Es así como en una reunión celebrada posteriormente en el apartamento del procesado, el aquí acusado ofreció al juez y al oficial mayor la suma de 700 millones de pesos a dividirse en una proporción establecida posteriormente por esos funcionarios, 60% para Huertas y 40% para Rodríguez. También se aceptó una prima de éxito consistente en una remuneración adicional, si además de decretar la medida cautelar, esta se sostenía durante el transcurso de un año. La cuantía de esta última proposición fue de 1.000 millones de pesos para cada uno. Las coimas se fueron pagando en diversas oportunidades a los señores Huertas y Rodríguez. Esta medida cautelar, tal como se acordó, fue decretada el 6 de abril de 2016 por el juzgado sexto civil de circuito de Bogotá, consistió en la prohibición expresa a la empresa Hyundai Motor Company de distribuir sus vehículos con personas naturales o jurídicas distintas a Hyundai Colombia Automotriz. Para lograr el direccionamiento de su demanda, el señor Carlos José Matos Barrero logró, con la colaboración de Luis David Durán Acuña, la conformación de un grupo compuesto por distintas personas, con distribución de funciones entre ellas. Los miembros de este plan criminal se expondrán a continuación. 1. Edwin Fabián Macías Castañeda, ex empleado de la rama judicial que trabajó como escribiente del juzgado sexto civil de circuito de Bogotá, era cercano al señor Dagoberto Rodríguez Niño, que lo contactó para que lo ayudara a conseguir personas con los conocimientos y experiencia suficiente para participar en la manipulación del reparto de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de SAT. Fue quien inicialmente contactó al señor Ramón Orlando Ramírez Fuentes para manipular el reparto. Este accedió, pero le dijo
Para ello se requería la colaboración de otras personas expertas. Fue así como se fue integrando el grupo criminal conforme a las necesidades requeridas para lograr el propósito ilícito. En adición, siguiendo las recomendaciones del señor Ramírez Fuentes, aportó el equipo portátil, posiblemente de marca Compact, identificado como Ventalla 09, con el cual se realizaron los delitos informáticos. El 29 de febrero del 2016 fue el designado para radicar la demanda de Hyundai Colombia Automotriz en el Super K de Suba, para lo cual tomó un, comillas, digiturno y lo entregó en la ventanilla de la señora Diana Romero. Paralelamente, se comunicó de forma continua con el señor Edwin Enrique Angulo Martínez en varias ocasiones, quien se encontraba con el señor Wilmer André Patiño Rodríguez realizando la manipulación del sistema de reparto. Ramón Orlando Ramírez Fuentes, para ese entonces era funcionario judicial, jefe del área de sistemas y superior de los ingenieros Edwin Enrique Angulo Martínez y Wilmer André Patiño Rodríguez, por su formación y cargo, tiene conocimiento en sistemas. Edwin Fabián Macías Castañeda lo vinculó al plan criminal al proponerle manipular el sistema de reparto para que la demanda correspondiera al despacho del señor Huertas. Por lo anterior, contactó a los señores Edwin Enrique Angulo Martínez y Wilmer André Patiño Rodríguez para que realizaran esa gestión, dando las instrucciones de manipular el reparto. Estaba al tanto de situación porque le reportaban cada movimiento para llegar a ese objetivo. Para manipular el reparto se requerían conocimientos superiores a los que para esos momentos tenían los señores Angulo Martínez y Patiño Rodríguez. Por eso los contactó con Carlos Arturo López Lara para que entre todos conjugaran sus conocimientos para trazar una ruta a seguir. El señor Ramírez Fuentes dio instrucciones a Edwin Angulo una vez se logró la manipulación del reparto para que repartiera los dineros ofrecidos a sus subalternos, los cuales fueron entregados por Edwin Macías. Por su parte, él se quedó con parte de estos dineros. Carlos Arturo López Lara, funcionario judicial para el momento de los hechos e ingeniero de sistemas, ha prestado sus servicios a la administración judicial en diversos campos, entre ellos el sistema de reparto. Recibiendo instrucciones de su compañero Ramón Orlando Ramírez Fuentes, instruyó al señor Wilmer André Patiño Rodríguez, enseñándole cómo manejar el sistema y manipularlo. Le indicó cómo manipular las puertas del SARJ para direccionar una demanda a un despacho específico. Por ello, recibió una contraprestación económica de mano del señor Ramón Orlando Ramírez Fuentes, en presencia de Edwin Enrique Angulo Martínez, en una cafetería cerca de su lugar de trabajo, para ese entonces en el centro de Bogotá. Wilmer André Patiño Rodríguez es tecnólogo en sistemas y para el momento de la comisión de los hechos, contratista de la ESAT, haciendo parte de un outsourcing que presta servicios técnicos, hacía gestiones técnicas y de mantenimiento. Recibió instrucciones de su superior, Ramón Orlando Ramírez Fuentes, para efectuar la manipulación del reparto judicial en compañía de Angulo Martínez. Para ello, recibió apoyo del señor Carlos Arturo López Lara con las guías que recibió bajo el esquema de división de funciones que se ha detallado. Se intentó en una primera manipulación del reparto el 26 de febrero del 2016 en horas de la tarde. Mientras él manipulaba el sistema, el señor Edwin Macías radicaba la demanda y Edwin Angulo efectuaba la coordinación telefónica. Sin embargo, el señor Patiño cometió un error en el procedimiento ya que la demanda se direccionó a un juzgado distinto. Por ello, se retiró y se produjo el segundo intento de manipulación del sistema el 29 de febrero del año 2016, utilizando este mismo modus operandi y mediante el computador facilitado por Edwin Macías Castañeda, denominado Ventalla 09. El señor Wilmer André Patiño Rodríguez realizó materialmente la manipulación del sistema. Wilmer André Casas Mendoza, funcionario judicial para la fecha de los hechos, quien ejercía como auxiliar administrativo en el área de reparto de la ADESAT, aportó su usuario y clave del sistema los días 26 y 29 de febrero del 2016. Se usó el usuario W Casas M. El resultado delictivo se consumó gracias a que proporcionó su usuario y clave al señor Wilmer André Patiño Rodríguez, por lo cual recibió una remuneración ilícita que le fue entregada por el señor Macías Castañeda en las cercanías del edificio Hernando Morales Molina. Luis David Urnacuña, abogado y persona cercana al señor Carlos José Matos Barrero, le brindó su colaboración en la coordinación entre el señor Matos y los diversos funcionarios mencionados mediante reuniones y comunicaciones telefónicas. Participó en reuniones con los señores Carlos José Matos Barrero, Reinaldo Huertas, Dagoberto Rodríguez Niño y Odín Fabián Macías Castañeda. Estas no se hacían siempre con los mismos intervinientes, pero ha manifestado que se reunió con ellos de forma presencial en diversas oportunidades y sostuvo comunicaciones telefónicas con aquellos. Lo anterior con la finalidad de planear y ejecutar la manipulación del reparto judicial. Estas comunicaciones y reuniones se efectuaron con varios meses de antelación, iniciando de conformidad con el acervo probatorio en el mes de noviembre del 2015. Prestó su colaboración al señor Carlos José Matos Barrera en el pago de las coimas que iban dirigidas a los diversos funcionarios, entre ellos al juez Reinaldo Huertas, cuyo fin era
por romper la administración judicial. En síntesis, fue el articulador de estos hechos. Tenía contacto directo con los señores Macías, Rodríguez, Huertas y Matos. Edwin Enrique Ángulo Martínez era asistente administrativo de la DESAT. El 29 de febrero de 2016 fue el canal de comunicación entre los señores Wilmer André Patiño Rodríguez y Edwin Fabián Macías Castañeda, logrando que entre la erradicación de la demanda y la manipulación del sistema de reparto hubiera una coordinación armónica. Por esta labor recibió una remuneración. Dagoberto Rodríguez Niño, oficial mayor del juzgado sexto civil de circuito de Bogotá, presentó a los señores Matos y Durán ante el juez Huertas y los contactó posteriormente con Macías Castañeda. Se reunió privadamente en varias ocasiones con las personas mencionadas y fue parte activa en la elaboración del proyecto criminal. A su vez, proyectó el auto por medio del cual se decretó la medida cautelar, el cual fue posteriormente revisado y suscrito por el juez Huertas, además de prestarse para recibir las coimas y las que le fueron enviadas al señor juez Huertas. Reinaldo Huertas, titular de juzgado sexto civil del circuito de Bogotá, para el momento de la comisión de los hechos, tras ser presentado por Dagoberto Rodríguez Niño a Luis David Durán y Luis Carlos Matos, y Carlos Matos se comprometió a decretar una medida cautelar favorable a los intereses económicos de este último al interior del proceso a iniciarse por su demanda en contra de Hyundai Motor Company. A cambio de la remuneración ilícita, se comprometió a optar dicha medida cautelar mediante auto y a sostener la vigencia en el tiempo. En adición, fue parte activa en la estructuración de toda la manipulación del sistema de reparto judicial, dando sus opiniones y consejos a los señores Matos Barrero, Durán Acuña, Rodríguez Niño y Macías Castañeda. Por último, este despacho quiere destacar que los señores Ramón Orlando Ramírez Fuentes, Carlos Arturo López Lara, Wilmer André Patiño Rodríguez, Wilmer André Casas Mendoza, Luis David Durán Acuña, Edwin Fabián Macías Castañeda y Dagoberto Rodríguez Niño se allanaron en sus audiencias de formulación de imputación efectuada al radicado por sus últimos 2016-030-25. El día 4 de octubre del año 2018, ante el juzgado 27 Penal Municipal Comisión de Control de Garantías de la Ciudad de Bogotá, la Fiscalía General de la Nación le imputó al señor Carlos José Matos Barrero los delitos de utilización ilícita de redes de comunicación, artículo 197, en concurso heterogéneo con acceso abusivo a un sistema informático, artículo 269A, daño informático, artículo 269D del Código Penal, en calidad de terminador y cohecho por dar u ofrecer, artículo 407, en calidad de terminador y de autor directo. El señor Carlos José Matos Barrero no aceptó los cargos formulados por la Fiscalía General de Nación. En virtud de lo anterior, se presentó escrito de acusación en los términos, en los mismos delitos sobre el que gravitó el acto de comunicación antes reseñado. Términos de la aceptación de culpabilidad por de acuerdo con la Fiscalía, señor juez, este es el segundo punto destacado por su despacho. De acuerdo a lo anterior, el señor Carlos José Matos Barrero aceptará, en virtud del presente preacuerdo, los cargos señalados al momento de la imputación y en el escrito de acusación respectivo, recibiendo como contraprestación a su renuncia voluntaria a la presunción de inocencia y a tener un juicio oral público y contradictorio la reducción de pena prevista en el segundo inciso del artículo 352 de la Ley 906 de 2004, Código de Procedimiento Penal. Esto es una reducción de la tercera parte de la pena imponible. A continuación se procederá a realizar el ejercicio de dosimetría penal para individualizar la pena que deberá purgar el señor Matos Barrero. Así, debe partirse del cuantum punitivo previsto para el delito descrito en el artículo 69A del Código Penal, esto es, el acceso abusivo a un sistema informático, pues este es el que comporta la mayor pena de los punibles imputados, teniendo en cuenta que para el caso concreto se imputó el agravante del numeral primero del artículo 69H de la misma norma. Producto de lo anterior, la pena del artículo 269 se aumentará de la mitad a las tres cuartas partes, arrojando una pena que oscila entre 72 y 168 meses. Teniendo en cuenta que, según lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 890 de 2004, que modifica el artículo 61 del Código Penal, donde nos indica que el sistema de cuarto no se aplicará en los eventos de preacuerdos o negociaciones, la pena de la que se partirá en el caso puntual del señor Carlos José Matos Barrero será de 74 meses de prisión, monto que se aumentará en los términos del artículo 31 del Código Penal frente a los delitos concursales con la siguiente proporción. 1. 3 meses por el delito de daño informático agravado. 2. 3 meses por el delito de utilización ilícita de redes de comunicación, 2 meses por el delito de cohecho por dar o ofrecer en relación con el ofrecimiento y posterior entrega de dineros al oficial mayor del juzgado sexto civil de circuito Dagoberto Rodríguez Niño y 2 meses por el delito de cohecho por dar o ofrecer en relación con el ofrecimiento y posterior entrega de dineros al señor Reinaldo Huertas, juez sexto civil de circuito de la ciudad de Bogotá. En ese orden y partiendo de los 74 meses en relación con el delito de mayor reproche punitivo, acceso abusivo a sistema informático agravado y aumentado en un guarismo de 10 meses por los delitos concursales, en los términos en los que discriminó en la cápita anterior, nos arroja una pena equivalente a 84 meses de prisión, cifra que en los términos del segundo inciso del artículo 352 se reducirá en una tercera parte, lo que equivale a 28 meses para una pena final y definitiva de 56 meses de prisión.
Ahora, en lo que respecta a las penas pecuniarias de multa, se tendrá lo siguiente. El delito de acceso abusivo a un sistema informático agravado expone un límite entre 150 y 1.333 salarios mínimos legales mensuales vigentes, montos a los cuales es igualmente aplicable lo dispuesto en el artículo 352 ya mencionado. Así se partirá de 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes y se restarán 50 para un total de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el delito contenido en el artículo 269A. En igual sentido, dicha suma debe aumentarse hasta en otro tanto, por lo que a los 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes se le sumará lo siguiente. 1. 15 salarios mínimos legales mensuales vigentes por el delito de daño informático agravado. 2. 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes por el delito de cohecho por dar o ofrecer en concurso homogéneo. El punible de utilización ilícita de redes de comunicaciones no comporta pena pecuniaria de multa. Así, el total de la pena pecuniaria de multa será de 135 salarios mínimos legales mensuales vigentes, lo que se traduce en un total de 93.076.425, teniendo en cuenta que para la fecha de los hechos, 2016, el salario mínimo era de 689.455 pesos. Este monto será cancelado por el señor Carlos José Matos Barrero si el presente preacuerdo es aprobado por la Judicatura y antes de que se dicte la correspondiente sentencia. Adicionalmente, el cohecho por dar o ofrecer establece también como pena principal la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de 80 a 144 meses, realizando el mismo ejercicio de dosificación que se realizó para las penas de prisión y multa. Al mínimo de 80 meses se restará una tercera parte, arrojando una inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de 53.33 meses. Igualmente, el señor Carlos José Matos Barrero se compromete a publicar un comunicado de excusas públicas por su conducta, lo cual se tradujo en la lesión a los bienes jurídicos tutelados, de la libertad individual y otras garantías, título tercero, de la violación a la intimidad, reserva e interceptación de comunicaciones, capítulo séptimo, de la protección de la información y de los datos, título séptimo bis, de los atentados contra la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los datos y de los sistemas informáticos, capítulo primero, y tercero, delitos contra la administración pública, título 15, del cohecho, capítulo tercero, explicando las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se dieron las conductas punibles, a la par que se compromete a no volver a cohechar a servidores y funcionarios públicos, documento que deberá ser publicado en un medio de comunicación de amplia circulación nacional y será leído en la audiencia judicial de aprobación respectiva. Lo anterior sin perjuicio a que, de ser llamado por las autoridades judiciales o disciplinarias, rinda los interrogatorios, entrevistas o declaraciones juradas sobre su participación o de los otros copartícipes en los delitos sobre los que versa la presente acusación. También el señor Carlos José Matos Barrero, con el fin de reparar los daños y perjuicios ocasionados con la conducta punible que le fueron rostrada en la acusación aquí reseñada y para cumplir anticipadamente con la reparación integral se compromete a entregar la suma de $1,000,000 de los Estados Unidos de América, los cuales serán liquidados a la tasa representativa del mercado, certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia el día en que se realice el pago efectivo de la siguiente manera. Un valor de $500,000 de los Estados Unidos de América que se consignarán a órdenes de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de AD en la cuenta que indique para tal efecto la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial. Dos, los restantes $500,000 de los Estados Unidos de América se consignarán a órdenes de la Fiscalía General de Nación, se reitera como compensación por los daños materiales y morales ocasionados con la conducta punible. Como un compromiso general para consolidar los procesos de negociación con las actuaciones donde figura como acusado, dentro del radicado 2018-02-2398, se compromete el señor Matos Barrero a manifestarle al Reino de España que no se acogerá a los términos del acuerdo bilateral de extradición, sino que se someterá sin condicionamiento alguno a la justicia colombiana, en el entendido que fue en la República de Colombia donde se produjeron las lesiones a los bienes jurídicos tutelados y donde actualmente se encuentra adelantándose su juzgamiento. La anterior dosificación tiene en cuenta el momento procesal que se realiza el preacuerdo, también los actos de arrepentimiento mostrados por el señor Matos Barrero y su deseo de evitar un mayor desgaste para la Administración de Justicia, al igual que su deseo de reparar integralmente a las víctimas y compensar el desgaste económico sufrido por el Estado en la persecución de los delitos sobre el cometidos. Señor juez, en este punto es donde se va a hacer la modificación a los términos de negociación. Y básicamente, pues para que de pronto si las partes intervinientes y el despacho me ha seguido la lectura, ante las últimas circunstancias que fueron de público conocimiento, la Fiscalía, señor juez, retira unilateralmente, como ya se lo había manifestado a la defensa técnica que quedó de socializarlo con el aquí acusado,
el aspecto donde se pactaba el sitio de reclusión del señor Carlos José Matos Barrera. Pues aunque se respeta la presunción de inocencia, tanto de los servidores del IMPET que realizaron estos desplazamientos, como la presunción de inocencia del señor Carlos José Matos Barrero frente a conductas punibles que se hubieran podido derivar de esos hechos, lo cierto es que ante la fuerza demostrativa de la juiciosa, rigurosa investigación realizada por medios periodísticos sobre este particular, por verdaderos periodistas, pues la Fiscalía, con el ánimo de prestigiar la Administración de Justicia, retira este aspecto del sitio de reclusión que se iba a pactar no como un beneficio adicional, sino como una consecuencia de la pena que aquí se imponga. Allí retomo la lectura, señor juez, retirando entonces ese cuarto párrafo de la página 10 del escrito de preacuerdo que he venido leyendo. Continúo con la lectura del documento. Un acuerdo de esta naturaleza satisface por todos y cada uno de los intereses del ente persecutor, de la víctima y la judicatura, debido a que se logró judicializar y condenar al señor Matos Barrero como si hubiese sido vencido en juicio, pero adicionalmente se consiguió que el procesado se comprometiera a colaborar con la justicia. En este sentido, se cumplen con los cánones legales y también los criterios jurisprudenciales que determinan que en la determinación de la pena frente a preacuerdos se deben tener en cuenta, entre otros factores, uno, el momento de la actuación en el que se realiza el acuerdo, dos, el daño infligido a las víctimas y la reparación del mismo, tres, el arrepentimiento del procesado, lo que incluye su actitud frente a los beneficios económicos y de todo orden derivados del delito, cuarto, su colaboración para el esclarecimiento de los hechos y cuarto, el suministro de información para lograr el procesamiento de otros autores o partícipes. Esa es una cita jurisprudencial dentro del radicado 52-227, magistrada ponente, la doctora Patricia Salazar Cuellar, del 24 de junio del 2020. En síntesis, se preacuerda entre la Fiscalía General de la Nación y el bloque defensivo integrado por el señor Carlos José Matos Barrero como defensa material y por la defensa técnica a cargo del doctor Alejandro Felipe Sánchez Cerón como defensor principal y la doctora Laura Camila Toro Peña como defensora suplente para los efectos de la presente negociación, como compromisos específicos para la presente actuación, que la pena principal y privativa de la libertad que tendrá que purgar el acusado será de 56 meses como pena principal y pecuniaria será de 135 salarios mínimos legales mensuales vigentes para la fecha de los hechos, 2016, lo que se traduce en un total de 93.076.425 y la inhabilitación para el ejercicio de dichos derechos y funciones públicas equivalente a 53.33 meses, más los compromisos adicionales que se traducen en la reparación integral extendida en los términos expuestos y las excusas públicas por el comportamiento incurrido. Como requisito general y con miras a consolidar los procesos de negociación en las actuaciones donde figura como acusado dentro del radicado 2018-02398, se compromete el señor Matos Barrero a manifestar al Reino de España que no se acogerá a los términos del acuerdo bilateral de extradición, sino que se someterá sin condicionamiento alguno a la justicia colombiana, en el entendido de que fue en la República de Colombia donde se produjeron las lesiones a los bienes jurídicos tutelados y donde actualmente se encuentra adelantándose su juzgamiento. Por lo anterior, se solicita a la judicatura que de manera respetuosa la aprobación del presente preacuerdo, toda vez que se respetaron a cabalidad los principios de legalidad y estricta tipicidad, así como los derechos y garantías del señor Carlos José Matos Barrero, sin desconocer los presupuestos de política criminal y de humanización del derecho penal. El bloque defensivo deja expresa constancia que en el curso de la negociación, orientada a la manifestación preacordada de culpabilidad, no se ha desconocido ni menoscabado derechos ni garantías fundamentales, reiterando que su declaración preacordada de culpabilidad es una manifestación libre, consciente, voluntaria y suficientemente informada, entendiendo que con la suscripción del presente preacuerdo está el señor Carlos José Matos Barrero renunciando a la presunción de inocencia a tener un juicio oral público contradictorio y con inmediación probatoria, lo que implicará necesariamente y de ser aprobado por la judicatura que será destinatario de una sentencia condenatoria. Intervención de la víctima. Se da constancia que la víctima legalmente reconocida en cabeza del doctor Francisco Bernati Ochoa se le ha puesto de conocimiento los términos y condiciones de la presente negociación entre los extremos procesales. Para constancia de lo anterior, señor juez, pues se suscribe por Álvaro Enrique Betancur Martínez como fiscal de la presente actuación y por Daniel Ricardo Hernández Martínez como fiscal de apoyo, por el señor Carlos José Matos Barrero, por el doctor Alejandro Felipe Sánchez Cerón, abogado defensor, por la doctora Laura Camila Toro Peña como defensora suplente y por el doctor Francisco Bernati Ochoa como representante de víctimas. Esa es la lectura y del documento, señor juez. Muchas gracias.
A usted, doctor. Bueno, va a dar constancia al juzgado que la fiscalía delegada procedió correcto traslado de los elementos de convicción que, a su manera de haber desvirtuado la presunción de inocencia, mismos que fueron reenviados a los correos electrónicos de todas las partes o intervinientes para su análisis previo a descubrir el traslado de la pretensión. Bueno, sustentada como se encuentra la pretensión, vamos en principio a verificar el cumplimiento de la sentencia C-516 del año 2007. Esto es que la Fiscalía haya socializado en debida forma los términos del preacuerdo. Quiero entonces, señor representante de víctimas, que me indique en primer lugar, pese a que ya me lo iteró al principio de la diligencia, cómo se socializó la negociación con usted y si en efecto para este momento la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de SAC avaló el acuerdo presentado y si para este momento ya se recibió la suma de $500,000 que dice la Fiscalía resarce en el perjuicio causado. Tiene el uso de la palabra. Gracias, doctor. Entonces, tomo el uso de la palabra exclusivamente para lo que su señoría me indica, rogándole en el momento procesal que usted lo estime conveniente referirme a los términos del preacuerdo. En primer lugar, ¿cómo se desarrolló la negociación? La negociación, como ya lo dijo el señor fiscal, se desarrolla entre la Fiscalía General de la Nación y el doctor Alejandro Sánchez como apoderado del señor Carlos José Matos Barrero. Una vez esa negociación se plasma en un documento conforme lo que corresponde, la Fiscalía General de la Nación la pone en conocimiento del apoderado de la víctima, en este caso este servidor, quien de inmediato la traslada al Comité de Conciliación de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, quien, como ya consta en documentos que han sido circulados con todos los sujetos procesales y demás intervinientes, da el aval en lo que tiene que ver con la reparación, que es lo único que corresponde a la víctima. De manera que, en efecto, fuimos enterados del resultado de la negociación, más yo personalmente no participo en la negociación, porque entiendo es lo que legalmente corresponde. No sé si absolví todos los interrogantes, señor juez. Sí, doctor, procese sobre los términos del acuerdo, por favor. Gracias, honorable señor juez. Esta representación de víctimas procede a manifestarse a los términos del acuerdo en los siguientes términos. Son varios los aspectos que esta víctima debe señalar atendiendo a esta diligencia y lo que ha sucedido a ella. Conforme al artículo 349 del Código de Procedimiento Penal, los preacuerdos son acuerdos de la Fiscalía y el Estado para terminar el proceso. De conformidad con el artículo... Doctor Francisco, le estoy escuchando entrecortado. Si quiere apague su cámara, que así siempre llega mejor la señal. Ah, correcto. Y cualquier cosa, estoy atento. Con el artículo 29, los preacuerdos son acuerdos que celebran la Fiscalía y el acusado. Con el artículo 11 de esta misma disposición, las víctimas tienen el... Doctor Francisco Huito, no lo estoy escuchando bien. No sé si eso solo me pasa a mí. Señor fiscal, ¿escucha bien al señor representante de víctimas? Entrecortado, señor juez. Doctor Henry, ¿escucha bien al doctor Francisco? Muy entrecortado, señor juez. Si quiere, doctor Francisco, salga y se vuelve a conectar. Les pido excusas, es que por lo menos cada vez que prendo la cámara suena una distorsión grandísima. Si quiere, salga de la videoconferencia, doctor, y vuelve a entrar, así mejora. Correcto, voy a volver. Bueno, mientras el señor representante de víctimas regresa, damos constancia que el señor fiscal de apoyo, en este caso el doctor Daniel Hernández, ingresa. Doctor, para el registro, preséntese. Dejo constancia que desde que inició la audiencia el señor fiscal se conectó, sin embargo el sistema lo sacó. Su señoría, muy buenas tardes. Saludos a los contigo con las partes intervinientes. Les pido excusas, su señoría, cuando se me desconectó o desconecté la señal, debía iniciar mi presentación en otra audiencia, por eso para mí me voy a conectar. Le pido excusas, su señoría, a usted y a todas las partes intervinientes. Muchas gracias. Bueno,
Gracias, señor fiscal. Doctor Francisco, si quiere intervenga con la cámara apagada. Le decía yo que por lo menos en mi caso, cada vez que se prende la cámara empieza a sonar un eco y el sonido no llega debidamente. Intervenga, doctor. Sin problema, señoría. ¿Se me escucha mejor? Mucho mejor, gracias. Ah, me conecté desde el celular. Les decía que conforme a lo que establecen los artículos 349 del Código de Procedimiento Penal, los preacuerdos son acuerdos entre la fiscalía y el acusado para terminar el proceso. El artículo 11 de la misma disposición establece que las víctimas tienen el derecho a ser informados de los preacuerdos. De otra parte, de conformidad con el inciso cuarto del artículo 351 del Código de Procedimiento Penal, los preacuerdos celebrados entre fiscalía y acusado pues obligan al juez de conocimiento. La Corte Constitucional ha señalado que el artículo 330 del Código de Procedimiento Penal señala que la fiscalía y el imputado a través de este podrían llegar a un preacuerdo sobre los términos de la imputación. Según la jurisprudencia constitucional, esta posibilidad de que el imputado o procesado renuncie a ser vencido en la etapa del juicio y se acoja a una sentencia condenatoria se da siempre y cuando la renuncia sea voluntaria, libre, consciente y debidamente informada. A través de la sentencia C-1260 del 2005, esto fue a través de esta sentencia, y en la sentencia en la Corte Constitucional, en la SU-479 del 2019, indica que una vez celebrado el acuerdo entre la fiscalía y el defensor o el imputado, la víctima debe ser informada para que pueda estructurar una intervención ante el juez de conocimiento cuando el preacuerdo sea sometido a su aprobación. En este sentido, para esta representación de víctimas, señor juez, resulta menester dejar claro ante usted y ante la opinión pública, producto este servidor del hostigamiento y a las amenazas a las que me he visto enfrentado desde la noche de ayer y frente a la desinformación que circula, que el preacuerdo se surtió conforme a la legalidad, pues el mismo fue realizado entre la Fiscalía General de la Nación y la defensa, en cabeza del doctor Alejandro Sánchez, tal y como lo evidencia el documento firmado. Tengo que hacer esta precisión por cuanto se ha señalado que este acuerdo fue elaborado por el abogado Iván Cancino y este servidor. Esto es falso. Lo elaboró la Fiscalía General de la Nación con el defensor que no es Iván Cancino. Y posteriormente, el 1 de febrero, se me circula el documento para ponerlo en mi conocimiento y que mi representada disponga lo que considere como consta en el acta del 7 de febrero. Previo a ello, y como lo establece la ley, yo no participo de la negociación, soy informado de la misma. Este documento se aprueba ante un comité y estábamos listos para socializarlo en la audiencia pasada. Pero quiero insistir en la mala intención y el deseo de desinformar que hay señalando que Iván Cancino y yo, que efectivamente somos amigos y él es mi padrino de matrimonio, asunto que ahora deviene de interés público, diseñamos esto porque no participamos en la confección del documento que me vengo a enterar como corresponde una vez hay un acuerdo entre la fiscalía y el acusado. No tengo interés alguno en favorecer al señor Matos y mucho menos que haya impunidad en este caso, como lo demuestra mi participación activa en las 11 condenas obtenidas por estos hechos y en las reparaciones obtenidas por la rama judicial. La participación de la víctima en estos trámites es la de ser informada, como en efecto lo fue, y manifestarse respecto de la cuestión que se ofrece como reparación. Si se considera que las penas están por fuera de la legalidad, igualmente lo puede manifestar. Pero este no es el evento, ni mucho menos. Yo participé de esa negociación. En segundo lugar, el señor Matos se dice que a través de este principio, este preacuerdo, está comprando impunidad. Se habla particularmente del caso de una señora juez de la República y en el que la participación del señor Matos como cohechante quedaría impune gracias a ese preacuerdo. Esto es falso. Esos hechos son materia de juzgamiento por el juez 11 penal del circuito en lo que tiene que ver con el señor Carlos Matos, pues la señora juez ya fue condenada por esos hechos, incluso por la Corte Suprema de Justicia en su sala de casación penal. Ante este juzgado se presenta otro preacuerdo que está suspendido porque precisamente yo fui informado del mismo horas antes y tenía que acudir al comité de conciliación, de manera que es falso que el caso de una señora juez esté cobijado por impunidad por cuenta de este preacuerdo. En tercer lugar, que este preacuerdo significa una especie de compra de impunidad respecto de terceras personas. Falso.
Este preacuerdo establece la condena de prisión y económica que asume el señor Matos por estos hechos, pero en manera alguna le otorga impunidad. La rama judicial, por mi conducto de manera expresa, solicita a todas las autoridades que, más allá de que tenemos que continuar en la lucha para lograr la doceava condena en este caso, la del señor Reinaldo Huertas ahora en fase de juicio, continuaremos trabajando de la mano para que las investigaciones contra el señor conocido como Juan Carlos, presunto conductor y escolta de Carlos Matos, quien fuera mencionado por uno de los condenados como quien hiciera entrega de algunas sumas de dinero, sea puesto a disposición de las autoridades y debe determinarse a través de una investigación seria lo que tenga que ver con la participación de los señores Jorge y Alfonso Matos, quienes habrían realizado un viaje a Bucaramanga en el año 2016 para reunirse con los empleados del despacho del juez Reinaldo Huertas. Deben continuarse las líneas de investigación existentes para determinar la participación de más abogados o funcionarios dentro de esta trama, como se ha denunciado en medios de comunicación. Es por ello que hoy no se está cerrando el caso Hyundai. Estamos obteniendo unas condenas contra uno de los implicados. Yo no sé si el principal, pero el mensaje que queremos transmitir es que pedimos que las investigaciones lleguen a todos o los autores y partícipes. No avalamos ni aprobamos un acuerdo de impunidad respecto de terceras personas, lo que por supuesto desnaturalizaría el preacuerdo. En cuarto lugar, es falso que se esté concediendo un principio de oportunidad para el señor Matos. Este es un preacuerdo donde esta persona va a resultar condenada. En quinto lugar, respecto de la reparación, es de anotar que se han señalado que las ganancias que pudo obtener el señor Matos por cuenta de estos hechos pudieron ser superiores. Al respecto, tengo que señalar que la víctima perjudicada con estos hechos, una empresa ecuatoriana, compareció a estas diligencias y manifestó haber sido reparada, por lo que ese aspecto ya fue superado en estas diligencias. Una indemnización como la que hoy se ofrece a la rama judicial de Colombia no tiene precedentes en nuestro país. Ha sido aceptada por la instancia pertinente, que una vez más aclaro, no soy yo, y creo que se corresponde con el inmenso daño que este comportamiento le ha generado a la judicatura, especialmente en punto de su prestigio. En tal sentido, lo que se ofrece como reparación se corresponde con las expectativas que tiene la víctima. Le pido a la Fiscalía General de la Nación investigar el hostigamiento, las amenazas y todo el tipo de descrédito que se ha adelantado desde la noche de ayer en mi contra, acusándome de haber fraguado un preacuerdo favorable al señor Matos cuando nunca participé del mismo, y manifiesto que temo por mi integridad y la de mis seres queridos. Es por todo lo anterior que la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial se encuentra conforme con el monto de la reparación indicada, ha hecho llegar a su despacho los diferentes actos de los comités de conciliación que así la avalan, y en lo que tiene que ver con la aprobación del preacuerdo está a lo que su digno despacho considere respecto de si se da aval o no al mismo. Muchas gracias, señor juez. Gracias, doctor. Deja constancia el juzgado para la validez del trámite que el señor representante de víctimas arrimó certificación 0207-2022, suscrita por Gladys Andrea Sandoval Rico, secretaria técnica del Comité Nacional de Defensa Judicial y Conciliación de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial. Allí se señala, comillas, que el Comité Nacional de Defensa Judicial y Conciliación de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, en la sesión celebrada el 3 de marzo del año 2022, según consta en el acta 007, realizó el estudio de conciliación para la audiencia prevista en el artículo 70 de la Ley 1395 de 2010 dentro del proceso penal número 11-0016-410-220-180-2398 adelantado por la rama judicial contra Carlos José Matos Barrero, que cursa en el juzgado 30 penal del circuito de Bogotá. El Comité Nacional de Defensa Judicial y Conciliación decidió por unanimidad que en el presente asunto se considere favorable aceptar el preacuerdo, acogiendo la recomendación o concepto del abogado de la División de Procesos de la Unidad de Asistencia Legal. Suscribe el 3 de marzo Gladys Andrea Sandoval Rico, insisto, secretaria técnica del Comité Nacional de Defensa Judicial y Conciliación de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial. Por parte del juzgado se va a correr traslado ese elemento de convicción a todas las partes o intervinientes. Bueno, materializado entonces lo anterior, vamos a darle traslado del preacuerdo y sus términos a la Procuraduría General de la Nación. Indica, doctor Bustos, ¿quién va a intervenir?
Gracias, señor juez. Lo haré yo, Henry Francisco Bustos Alba. Entiendo que por razones de conectividad y de mantener la, digamos, la estabilidad, es mejor mantener la cámara apagada, ¿verdad, señor juez? ¿Me lo permite? Sí, señor. Sí. Gracias, señor juez. Son varias las manifestaciones que el Ministerio Público, bueno, varias no, en particular son dos. Inicialmente eran tres, señor juez, pero el Ministerio Público atendía cuenta la manifestación que ha hecho el señor representante de la Fiscalía en punto a retirar del acuerdo la cláusula en la cual se establecía el sitio de reclusión, se acordaba el sitio de reclusión del señor Matos Barrero. Pues no va a hacer mayor comentario sobre ello, simplemente señalar que le parece absolutamente razonable. Entiendo que, según la manifestación del señor fiscal, no fue una decisión que se haya tomado en este momento, fue socializada a la defensa, y seguramente, por lo que le entendía el señor fiscal, también fue admitido por la defensa que no se pactara esa cláusula del sitio de reacción. Lo cual, por supuesto, y sobre ello mejor, el Ministerio Público debería haber hecho alguna manifestación en atención precisamente a esas circunstancias que mencionó el señor fiscal, a los acontecimientos que últimamente han tenido ocurrencia y de los que tanto se ha publicitado. De suerte que sobre ese particular el Ministerio Público no va a hacer ninguna otra manifestación. Hay otros dos aspectos, señor juez. Uno que es una observación y una inquietud que le causa al Ministerio Público una de las cláusulas del pacto del contrato, y otra situación que tiene que ver un poco más con el fondo del preacuerdo. La inquietud que tiene el Ministerio Público, y desde ya debo señalarlo porque con este estado de turbulencia que ha rodeado esta actuación, es bueno desde el comienzo dejar claro que lo que va a decir el Ministerio Público sobre este particular no significa ni puede significar ningún cuestionamiento ni a los distinguidos representantes de la Fiscalía, ni al distinguido representante de la Administración Judicial, y mucho menos al distinguido defensor. Pero es una situación que le causa inquietud al Ministerio Público y que, señoría, debemos reconocerlo, había pasado inadvertida en unas situaciones anteriores, concretamente en el preacuerdo firmado por el señor Matos ante el juzgado 11 penal del circuito, y seguramente en otras situaciones de las cuales se tiene conocimiento. Y es lo relacionado con la estipulación del pago efectivo que el señor Carlos José Matos se compromete a realizar, de $1,000,000 de los Estados Unidos, distribuido el 50% para la Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial y la otra mitad para la Fiscalía General de la Nación. ¿Y por qué nos causa inquietud? Porque hemos tenido la oportunidad de reparar en esta ocasión, dado el tiempo que hemos tenido para observar el preacuerdo, para señalar que, según el preacuerdo, señor juez, la finalidad de ese compromiso dinerario consiste en reparar, según los términos precisos del preacuerdo, los daños y perjuicios ocasionados con la conducta punible enrostrada en la acusación. Repito, los daños materiales y morales ocasionados con la conducta. De suerte, señor juez, que el Ministerio Público entendería que esa reparación integral es explicable para la Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial, porque la Administración Judicial es quien realmente resultó siendo víctima y a quien hay que repararle los daños y los perjuicios ocasionados. Pero la inquietud que le surge al Ministerio Público, señor juez, es ¿por qué la Fiscalía? ¿Por qué la Fiscalía? ¿Por qué se pacta que la Fiscalía reciba $500,000? Si es que la Fiscalía no aparece absolutamente ninguna constancia de que haya sufrido algún daño o aún menoscabo, entonces, ¿qué se está reparando a la Fiscalía General de la Nación? No encuentra el Ministerio Público ningún asidero en la actuación procesal que permita señalar que la Fiscalía sufrió algún menoscabo
en virtud del comportamiento realizado por el señor Matos Barreo y al cual se acogió a la terminación anticipada de los comportamientos delictivos. La única perjudicada fue la administración judicial, la dirección ejecutiva, de suerte que el Ministerio Público no entiende la razón. Y yo creo que sería necesario una aclaración, señoría, de por qué razón, bajo ese título o bajo ese rubro, seguramente lo que se acordó fue otra cosa, pero bajo el título, señor juez, de reparar los daños y perjuicios ocasionados, se le va a entregar a la Fiscalía la suma de $500,000. El Ministerio Público no entiende la razón de ese título por el cual se le va a trasladar a la Fiscalía General de la Nación una suma tan considerable de dinero, porque, repito, no hay ningún elemento que nos permita establecer que la Fiscalía sufrió algún daño o un perjuicio que deba ser reparado. Esa es una inquietud, señor juez, del Ministerio Público, que, repito, en otros escenarios había pasado inadvertida, pero que en esta ocasión, luego de un estudio detallado realizado con el doctor Almeciga, pues llegamos a la conclusión de que no existía ninguna razón para que a ese título se le trasladara a la Fiscalía una importante cantidad de dinero, menos a un señor juez, cuando la Fiscalía, y aquí reitero lo que ya señalé, en ningún momento, y no quiero que entiendan mis palabras porque no es así, es un cuestionamiento, repito, a las partes que participaron en ese preacuerdo. Pero no es razonable, si la Fiscalía no ha sufrido ningún perjuicio, por lo menos no se ha demostrado, no lo ha acreditado, no se ha convertido como víctima, pero es una de las partes de la negociación, resulta recibiendo $500,000 supuestamente a título de indemnización de unos daños que no se ha acreditado que haya sufrido. De suerte que esa es una inquietud del Ministerio Público, señor juez. Es una inquietud que cree el Ministerio Público que debe ser objeto de aclaración, debe ser objeto de suficiente ilustración para evitar cualquier malentendido que se pueda presentar. Eso como una observación que podría pensarse en comienzo, señor juez, que no tiene, digamos, ninguna incidencia en lo que es propiamente preacuerdo como tal, en los términos del preacuerdo, pero que le parece al Ministerio Público que por claridad, frente a su despacho, frente a la sociedad, debe ser objeto de algún tipo de aclaración. Y viene un punto, señor juez, que sí tiene mucha incidencia en la aprobación del preacuerdo, porque hay un estado de incertidumbre que, a juicio del Ministerio Público, señor juez, lo imposibilitaría a usted a tomar una decisión sobre la aprobación o no aprobación del preacuerdo hasta tanto haya la suficiente claridad y la manifestación expresa de este tipo de situaciones, porque, repito, en el estado en que se encuentra la actuación en este momento, considera el Ministerio Público que no existe las condiciones para que usted haga un pronunciamiento de fondo sobre la aprobación o no del preacuerdo. ¿A qué nos referimos? Aquí debo señalar, señor juez, que el Ministerio Público para nada irá más allá de lo que dice el escrito de acusación y de lo que dice el preacuerdo, de los hechos jurídicamente relevantes consignados en uno y otro. Lo que el Ministerio Público va a decir tiene fundamento en lo que se afirma en estos dos escritos. Señor juez, en síntesis, uno de los delitos, diría yo el principal, que se atribuye al señor Matos, es el de haber comprado la función judicial. El de haber comprado a un juez de la República para que tomara una decisión que favoreciera sus intereses económicos. Sobre este particular, señor juez, debo señalar que en el escrito de acusación, por lo menos en tres ocasiones, se habla como hecho jurídicamente relevante que la compra de esa función
tenía como finalidad obtener un beneficio económico. Por ejemplo, en la página 3 del escrito de acusación se señala: esta decisión, tal como se acordó, la compra, el acuerdo a que había llegado, se afirma por parte de la Fiscalía, el señor Matos, con el juez sexto civil del circuito, de decretar unas medidas cautelares, dice la Fiscalía. Esta decisión, tal como se acordó, fue decretada el 6 de abril de 2018 por el juzgado sexto civil del circuito de Bogotá. Consistió en la prohibición expresa a la empresa Hyundai Motor Company, la empresa coreana, de distribuir sus vehículos con personas naturales o jurídicas distintas a Hyundai Colombia Automotriz. Esto, como se mencionó con anterioridad, dice el escrito de acusación, benefició al acusado frente a la contraparte, ya que fortaleció su capacidad negocial y logró que se suscribiera un contrato de transacción favorable a sus intereses económicos. Como puede verse, señor juez, lo que está firmando la Fiscalía, y en la página 2 había señalado igualmente, el pago de coimas con la finalidad de que al interior del proceso civil a iniciarse, el despacho decretara una medida cautelar favorable a los intereses económicos del señor Carlos José Matos Barrera. Esas, repito, son las afirmaciones que se hicieron en el escrito de acusación. La pregunta, señor juez, que le surge al Ministerio Público es: esa decisión, esa posición favorable en que la decisión de medidas cautelares comprada por el señor Matos lo colocaron, ¿le significó algún incremento patrimonial? La acusación está diciendo claramente, señor juez, que era para favorecer los intereses económicos y colocarlo en una situación favorable frente a la negociación. Y el preacuerdo, señor juez, no señala si como producto de esa decisión espuria, de esa decisión comprada de un juez de la República, según la tesis de la Fiscalía, el señor Matos Barrero obtuvo o no un incremento patrimonial. Y esto, como puede verse, señor juez, no es de menor monta. Esto tiene una importancia trascendental a la hora de verificar la legalidad del preacuerdo, porque recordemos, señor juez, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 349 del Código de Procedimiento Penal, en los delitos en los cuales el sujeto activo de la conducta punible hubiese obtenido incremento patrimonial fruto del mismo. Si hubo un incremento patrimonial del señor Matos en la negociación que llevó a cabo con la compañía Hyundai coreana, ¿no tuvo incidencia acaso las medidas cautelares que nada más y nada menos significaran que esa empresa coreana no podía negociar sino exclusivamente a través de la compañía del señor Matos los negocios Hyundai, los vehículos Hyundai en Colombia? ¿Eso no representó, no le representó al señor Matos un incremento patrimonial? El Ministerio Público no está firmando porque no tiene los elementos para señalar que así fue, pero tampoco puede pasar desapercibidas las afirmaciones que se hicieron en el escrito de acusación, que el propósito de la compra de la función judicial, el propósito de la obtención de esas medidas cautelares era el de favorecer los intereses económicos del señor Matos Barrero. Entonces, la pregunta que surge, señor juez, ¿existió o no existió incremento patrimonial? Es algo que la Fiscalía debería haber verificado oportunamente y por menos hacer una manifestación expresa sobre el particular.
No es posible, simple y sencillamente, pasar inadvertida una situación de esta naturaleza. ¿Por qué? Porque ese incremento patrimonial resultaría un impeditivo legal para que se aprobara el preacuerdo. Es más, para celebrar un preacuerdo en el evento de que hubiese existido, a condición, por supuesto, de que se reintegre el 50% y se asegure el reintegro del 50% restante. De suerte, señor juez, que le parece al Ministerio Público que esa es una situación que debe ser objeto de suficiente aclaración, porque el funcionario judicial, si bien es cierto, tiene una facultad, unas atribuciones, digamos, limitadas en el control material del contenido de una acusación, en este caso de un preacuerdo, ello no lo exime de la obligación de verificar los requisitos y las exigencias legales que la ley misma ha establecido para tal efecto. Y esta circunstancia, señor juez, podría convertirse en un impedimento para la aprobación del preacuerdo. Si fue cierto que el señor Carlos José Matos obtuvo un incremento patrimonial fruto o consecuencia de uno de los delitos cometidos, concretamente el de la compra de una decisión judicial, que como lo dice la Fiscalía, no lo está diciendo el Ministerio Público, ya lo leí, lo dijo la Fiscalía en más de dos ocasiones en el escrito de acusación, pretendía favorecer los intereses económicos del señor Matos y darle alguna posición de prevalencia en la negociación que realizó con Hyundai Corea y seguramente con otras entidades que estaban involucradas en el asunto. De suerte, señor juez, que el Ministerio Público entiende que hasta tanto no exista claridad sobre el particular, es decir, no se determine si en esa negociación que fue favorecida, lo está diciendo la Fiscalía, por las medidas cautelares espurias que fueron compradas por el señor Matos, según lo dice la Fiscalía, el señor Matos obtuvo o no obtuvo incremento patrimonial, señor juez. Y si lo obtuvo, pues es obvio que no puede aprobarse el preacuerdo a menos que se cumpla con la condición establecida en la ley. Si no lo obtuvo, pues deberá acreditarse y por supuesto que eso significará la discusión en torno a si está debidamente justificado o no para ser procedente o no el preacuerdo celebrado. Esas me parece, señor juez, que son consideraciones a tener en cuenta en el momento de tomar una decisión sobre el particular, y en esos términos el Ministerio Público deja expuesta las observaciones y su concepto en relación con el preacuerdo hoy sometido a su consideración. Muchas gracias, señor juez. Gracias, doctor. Finalmente, señor defensor, cuenta usted con el uso de la palabra para que postule sobre los términos del acuerdo. Procede, doctor Alejandro. Su señoría, gracias. ¿Intervengo sin cámara? Como lo prefiera, yo creo que es como mi cámara, pero pues si usted lo prefiere con la cámara cerrada, no hay problema. Una aclaración. Intervengo sobre los términos del preacuerdo y al mismo tiempo me puedo pronunciar sobre las observaciones del honorable representante del Ministerio Público. Doctor, le estoy corriendo traslado del preacuerdo. Si se quiere emitir alguna postura frente a lo que plantea la Procuraduría, proceda. Perfecto, gracias, su señoría. Primero, apagó el micrófono, doctor. Disculpe, su señoría. ¿Me escuchan ahí? Sí, doctor, proceda. Gracias. Su señoría. Primero, frente a los términos del preacuerdo, esta defensa efectivamente ha negociado estos términos con la representación de la Fiscalía, términos que sustentamos y que creemos cumplen los nuevos ítems o los ítems recientemente desarrollados por la jurisprudencia, especialmente desde la sentencia 52-227 del 24 de junio del 2020 de la honorable
magistrada Patricia Salazar. En esos términos debemos primero aclarar qué modalidad de preacuerdo estamos hablando. Estamos hablando de una modalidad de preacuerdo sin base fáctica, es decir, un preacuerdo para fines punitivos. En todo caso, como lo dice la Honorable Corte, en este tipo de preacuerdos la clave es determinar si hubo proporcionalidad en la rebaja de pena, y la defensa y la fiscalía consideran razonablemente que hubo una proporcionalidad, porque lo único que se está dando aquí es hasta la tercera parte de descuento, que es lo que se permite, por ejemplo, si se hubiera allanado después de la formulación de acusación. Es decir, no estamos dando nada más sino esa tercera parte que corresponde a lo que le correspondería si se hubiera allanado después de la acusación. Eso primera parte. Entonces, siguiendo los criterios que diseñó la Corte desde la 52.227, primer criterio es el momento de la actuación en el que se realiza el acuerdo. En el momento estamos antes de iniciar formalmente el inicio del juicio oral y después de la acusación, y entonces estamos avalados por ese criterio. El segundo criterio, frente al daño infringido a las víctimas y la reparación del mismo. Aquí también empiezo a responder las observaciones de la honorable representante del Ministerio Público. Lo primero que hay que hacer es una anotación especial, porque la honorable representante del Ministerio Público nos expresa cuando hace la observación aclaración, es decir, su primera parte de la intervención, que la única perjudicada es la administración judicial, es decir, la única perjudicada, dice el Ministerio Público, cito comillas, es la administración judicial. Y, por ejemplo, por eso expone que no sufrió daño de la fiscalía, no entiende por qué parte de esa reparación va a la fiscalía. Entonces, eso es lo primero que hay que tener en cuenta aquí. La víctima que conocemos fruto de los delitos imputados es la administración judicial, y frente a la administración judicial, frente al daño integral que pudo haberse ocasionado, frente a la reparación integral, que es lo que estamos hablando acá, no de un reintegro, sino de reparación integral, estamos considerando los intereses de la única víctima reconocida en el proceso, que es la administración judicial. Es decir, chuleamos ese ítem de la jurisprudencia y lo consideramos cumplido. Frente a arrepentimiento, tercer ítem de la jurisprudencia, el arrepentimiento del procesado, lo que incluye su acto frente a beneficios económicos. Y aquí tenemos un acto de arrepentimiento que se concreta en una solicitud de excusas públicas ampliamente divulgadas por los medios de comunicación. En ese comunicado de excusas públicas que aparece en la carpeta, su señoría, no solamente son una solicitud de excusas. Si usted lo ve detalladamente, con la firma y nombre del señor Carlos José Matos Barrero, se hace una relación pormenorizada de los intervino lamentablemente en que pudo tener participación y responsabilidad, y a partir de ese reconocimiento expreso muy diciente bajo las diferentes circunstancias de tiempo y de partícipes con los que intervino, el señor Matos Barrera culmina ofreciendo disculpas a su familia, a la sociedad colombiana, a la Administración de Justicia, a la Fiscalía y a todas las personas que pudieron verse ofendidas y perjudicadas con su conducta. Esa solicitud de excusas, su señoría, que aparece en la carpeta, vuelvo, insisto, no se trata simplemente de unas excusas, se trata de un acto de reconocimiento firmado con su nombre, su cédula, que cumple con este estándar del arrepentimiento del procesado, que además fue dado a conocer por el procesado a los diferentes medios de comunicación, su señoría. Sobre el cuarto punto, su colaboración para el esclarecimiento de los hechos. Su señoría, el señor Carlos Matos se ofrece a esclarecer los hechos. Ya esa solicitud de excusas, en la forma en que está redactada, bajo el contenido que tiene, ya es un reconocimiento y un esclarecimiento de los hechos. Pero también tengamos en cuenta que se ofrece también a servir de testigos si es requerido. Y tengamos en cuenta que hay un caso por terminar, creo que es un caso que se relaciona con uno de los jueces implicados y acusados, que entiendo va para juicio, donde el señor Matos puede ofrecer su colaboración, y la ofrece, ya, y está escrito además, para participar si es necesario en ese caso
caso y colaborar con la justicia. Es decir, también cumple con el estándar de colaboración para el esclarecimiento de los hechos y el último de la jurisprudencia, que es el suministro de información para lograr el procesamiento de otros autores y partícipes. Si chuleamos esos estándares que los traen la 52.227, cuando se trata de modalidades de acuerdo sin base fáctica y para efectos punitivos, la defensa considera razonablemente que se ha cumplido con el estándar correspondiente. Frente al tema de si han cumplido los requisitos legales y puntualmente al que señala el Ministerio Público, el reintegro, pues creo que se nos plantea un interesante problema jurídico, y es si las conductas punibles ejecutadas por el señor Carlos Matos Barrero, de acceso abusivo a un sistema informático, daño informático, utilización ilícita de redes de comunicaciones y cohecho por dar o ofrecer, significaron un incremento patrimonial. Y si ese supuesto incremento es fruto o fuente directo de los delitos. Frente a ese ítem, su señoría, tengamos en cuenta que los requisitos jurisprudenciales han expuesto frente a este tema del reintegro. Creo que lo más importante aquí es, arranquemos por lo básico, lo que dice la norma, el texto básico de la norma, artículo 349. Lo que señala el 349, para no volverlo a leer, sino en la parte pertinente, es que para efectos de incremento, el reintegro hace parte de aquello que corresponde a lo que se incrementó el patrimonio fruto del delito, fruto de la conducta. Entre comillas, dice, en los delitos en los cuales el sujeto activo de la conducta punible hubiese obtenido incremento patrimonial fruto del mismo, es decir, de la conducta punible investigada. Y aquí, entonces, tenemos que ceñirnos al desarrollo jurisprudencial amplio y creo que sistemático y concordante que tenemos desde nuestra Honorable Corte Suprema de Justicia. Y para el efecto, hay algunos precedentes que citaré en lo estrictamente necesario, que nos dan luces a esa pregunta, que veo que es más una inquietud del Ministerio Público que una oposición, frente a un posible incremento patrimonial acá. Y entonces, tenemos que, por ejemplo, en el radicado 51.532 del 24 de febrero del 2020, honorable ponente, el doctor Emilio Caldas, de la Sala de Juzgamiento de la Corte Suprema de Justicia, nos señala sobre el concepto incremento patrimonial. Dice, comillas, a través de este instrumento se consigue desestimular la comisión de las conductas punibles, obligando a que quien haya acrecentado su patrimonio con ocasión del delito se vea forzado a devolver lo ilegalmente obtenido como requisito para conseguir beneficio por vía de acuerdo, cierro comillas. Entonces, primero que todo, observo que lo que tenemos es una serie de inquietudes que se parten de la falta de claridad, pero realmente si se observa las carpetas a partir de los delitos imputados no hay tal falta de claridad, lo que pasa es que no hay incremento económico. Y no hay incremento económico porque fruto de los delitos acá imputados, es decir, los delitos informáticos y la serie de delitos más el cohecho, no estamos en presencia de una persona que al cometerlos hubiese incrementado o hubiese obtenido un beneficio económico. Y aquí, pues primero que todo, porque en la carpeta no está demostrado ni se ha cuantificado ese acrecimiento económico. Y segundo, tiene que ser fruto de la ilegal conducta. Y aquí tenemos que las conductas de cohechar más las conductas de manipular el sistema informático no directamente produjeron un incremento patrimonial, pero tampoco indirecto. ¿Y tampoco indirecto por qué? Porque no tenemos elementos, ni siquiera en la redacción del escrito de acusación, para pensar, por ejemplo, si la medida cautelar en sí misma es ilegal, por ejemplo. O para pensar si la medida cautelar en sí misma fue desarrollada como un tema de hecho jurídico del caso concreto. No lo tenemos. O para pensar si la decisión de decretar la medida o mantenerla fue en sí misma ilegal o antijurídica o ilícita, porque no hace parte de los hechos jurídicamente del caso. No son hechos jurídicos del caso, ni el asunto de la medida ni el asunto de su mantenimiento. No lo son. Los hechos jurídicos del caso son los que rodean
la supuesta o la manipulación del sistema informático más el cohecho. Pero los hechos relacionados con el sostenimiento de la medida cautelar en sí mismo no es un hecho jurídico del caso. Ahora, que se diga que por eso, por ejemplo, en el escrito de acusación se llega a decir que la medida cautelar fortaleció una posición negocial y logró que se suscribiera un documento de transacción, pues es una tesis de contexto, es una fórmula de contexto de los hechos, pero no existe en este proceso una causa o unos hechos jurídicos que determinen o investiguen esas circunstancias y que sepa este defensor y este defensor no sabe si eso existe formalmente, desconoce, pero si lo existiera sería en ese proceso judicial donde alguien podría estar diciendo, un momento, mire, yo necesito un reintegro porque me había afectado económicamente. Pero adicional a eso, su señoría, lo cierto es que como este caso hace parte de un conjunto de casos que ha sido dado por llamarse los casos Hyundai, pues ha habido diferentes casos donde de manera transversal estos elementos se han tocado. Y la defensa tuvo a bien correrle traslado a usted, su señoría, entendiendo, porque como sabe usted, señoría, yo soy nuevo en el caso, y se me dio información de que ese documento ya reposa en la carpeta y que los demás intervinientes lo conocen, y debe ser así porque según tengo información, los demás intervinientes son los mismos que están trabajando en los diferentes casos Hyundai y en los diferentes juzgados. Se tiene que, dentro de otro radicado, su señoría, hago relación al documento, deme un segundo, su señoría, hago relación a un documento suscrito por el honorable abogado Jaime Lombana Villalba en representación de las sociedades Neocor SAS, hoy Neo Hyundai SAS y Global Car World. Procedo a leer el contenido muy breve, abro comillas, de manera atenta y respetuosa me dirijo ante usted para informarle que, en virtud de contrato de transacción, las sociedades que represento han llegado a un acuerdo mercantil con la sociedad Hyundai Colombia Automotriz en liquidación y el señor Carlos José Matos Barrero con el fin de poner fin a las controversias suscitadas entre las partes en relación de la distribución de vehículos Hyundai en Colombia. En virtud de lo anterior y teniendo en cuenta las obligaciones a cargo de mí representadas por medio del presente memorial, me permito retirar, renunciar y desistir de la constitución como víctimas de Neo Hyundai SAS y Global Car World SAS y asimismo manifiesto el compromiso de mí representadas de no inmiscuirme nuevamente como víctimas ni ejercer acción alguna dentro del radicado de la referencia. Pero el contexto, su señoría, es aplicable a todo. Porque seguía ahí, en ese escenario hipotético que no se relaciona con los hechos jurídicos de este caso, donde podría pensarse en un daño que otra persona hubiese sufrido y que hubiera acrecentado el patrimonio del señor Carlos. Pero si es así, su señoría, el mismo representante de estas personas que ya estarían en ese litigio, la medida cautelar, dice que no tienen ninguna pretensión. Además, señala que tenían una controversia suscitada entre las partes y que ya firmaron una transacción y que fruto de esa transacción, que creo de lo que tengo conocimiento en derecho civil hace efectos de cosa juzgada, ese pleito terminó y no tiene ninguna reclamación pendiente con el señor Matos. Se ve la fecha de ese documento que yo también me tomé el cuidado de transferir al despacho, que fue suscrito el 13/08 del 2020. Creo que esto fue muy posterior incluso al escrito de acusación. Y entonces este documento sería la prueba también que corroboraría que ni siquiera de manera tangencial o indirecta podríamos hablar aquí de perjuicios económicos, su señoría. Si es así, su señoría, pues lo primero es que ese suceso no tiene que ver con la fuente de los delitos que acá estamos investigando. Y si no tiene que ver con la fuente de los delitos que estamos investigando, no se puede atribuir ningún perjuicio económico o ningún incremento patrimonial ahí, siguiendo lo que dice el magistrado Diego Eugenio Corredor de la Corte Suprema, radicado 30 SP 3738 del 2021, radicación 57905 del 25 de marzo, debo la fecha, su señoría, no copié el año, pero se lo precisaré por correo ahorita en una nota, pero el radicado 57428.
es que tiene dos radicados. Usted sabe que ahorita la Corte cambió radicado. Entonces, un radicado es el SP3738-2021 y el radicado también consecutivo que utiliza la Corte es el radicado 57905. Voy a intentar ubicar la fecha para ser muy preciso. Pero la cita concreta es, abro comillas, la norma en cita, coma, debe precisarse, comporta un evidente matiz procesal que no impacta de manera directa en el monto de la pena imponer en calidad de mecanismo necesario que habilita la posibilidad de acudir a los medios de terminación anticipada del proceso. En los casos en los que el delito es fuente de enriquecimiento o acrecimiento patrimonial para quien lo ejecuta. En este caso, señoría, cierro comillas, tenemos que no existe esa fuente de incremento en los delitos que aquí son materia de acusación. De tal manera que si no es fuente de delitos, entonces no podemos pensar en un incremento en este caso. Lo mismo, señoría, otra decisión del magistrado ponente Luis Antonio Hernández Barbosa, SP-287-2022. Espérame un segundo, que cometí. SP-287 del 2022, del 9 de febrero, me comí los años, pero ya le confirmo los años, radicado 55914. El radicado anterior, su señoría, le confirmo, era completo. Desde el 21, del año 21. Y este que estoy citando, ya le voy a confirmar, pero procedo a leerle cita y ya le confirmo el año de este radicado. Cita, dice, ningún principio autoriza exonerar al acusado que obtiene un incremento patrimonial injustificado para obtener rebajas que dependen de la reparación efectiva del daño. El hecho que haya compartido el producto del ilícito en nada incide en la determinación de lo apropiado por quien tenía posición de garante en los recursos oficiales. La posición de garante, como sabemos, cierro comillas, es de los delitos imputados, de los respectivos delitos imputados, y no lo podemos trascender a otros delitos que aquí no son objeto de investigación o que no se ha determinado que hayan sido objeto de una apropiación indebida. Pero si así, especulando, su señoría, si presumiéramos que así fuera, según el oficio que yo le acabo de leer, el del honorable abogado doctor Jaime Lombana, si el doctor Jaime Lombana, en uno de los casos Hyundai, además porque lo radica con un radicado que corresponde a uno de esos casos, y es el radicado, leo los últimos números, 2016-00211, expresa que no tiene, aparte que en su momento pleiteó con mi cliente, ninguna reclamación económica, pues entonces tendríamos que pensar que ya no hay momento de pensar en ese incremento o una posibilidad de reintegro. Y así, por ejemplo, lo dijo la Corte en una decisión del 14 de mayo de 2009, radicado 29473, abro comillas. De acuerdo con los datos que obran en el trámite, se advierte que el hoy sentenciado fue remunerado por su actuar delictual, puesto que realizado el acto de aprecuerdo, allí claramente se colige que el actor Martínez Castillo le pagó dinero a cambio de las múltiples decisiones prevaricadoras, imputación que el propio afectado acusó de manera voluntaria. Aquí, señoría, de las conductas no hubo una remuneración, no hubo un beneficio económico que él pudiera recibir para decir ahora quiero reintegrar. De las conductas. Y si el efecto indirecto del pleito lo hubiera habido, pues está claro que entonces ya se hubiese perdido esa actualidad y esa inminencia. Le voy a confirmar, el radicado SP-287-2022 es del 9 de febrero del 2022, su señoría. El SP-287 del 2022, del 9 de febrero del 2022,
Pero si usted me permite, yo haría un listadito con estas decisiones, aun entendiendo que son públicas, pero las trasladaría al despacho y a los demás intervinientes. En esa situación, su señoría, no existe y no observa este defensor en la carpeta elementos concretos que permitan deducir que de los hechos jurídicos del caso y de las conductas imputadas se hubiera obtenido un incremento patrimonial. Y debemos intentar de establecer que para efectos de oponerse a un preacuerdo o hacer observaciones a un preacuerdo, hay que partir de razones objetivas evidentes y presentes en la carpeta. Y que si esas razones objetivas, concretas, evidentes, verificadas en la carpeta, no están, pues no se puede haber una oposición real. Y lo decimos esto porque a veces suele haber apreciaciones, pero las apreciaciones no son suficientes para oponerse a un preacuerdo. Y esto pasa usualmente, por ejemplo, por el monto de la pena, por ejemplo. Y ya en temas semejantes ha aclarado la jurisprudencia que lo que hay es lo que debe haber para una oposición a un preacuerdo son razones evidentes y concretas, no solamente fórmulas de inquietud o fórmulas de aclaración, que es lo que tiene en este momento la Fiscalía. Es decir, partimos de una posición que se funda más que en respuestas, en preguntas. Y a partir de ese escenario, su señoría, consideramos que debemos avanzar en el preacuerdo y que no existen elementos para suponer que hubiera habido un incremento patrimonial que afectara a un hito de los ítems claves para su aprobación, que es la legalidad. Al contrario, su señoría, el preacuerdo ha intentado ser un beneficio para todas las partes. Repetimos, desde el punto de vista de la proporcionalidad, se hace en un momento adecuado antes del juicio, después de la acusación, el descuento solamente corresponde a la tercera parte, el señor Matos ha contribuido con un acto de arrepentimiento, que no solamente es un acto de arrepentimiento, sino también un acto de declaración y de relación de los hechos y las circunstancias en las que intervino. Hay un componente de reparación integral con esta claridad. Para responder a una de las observaciones o a la aclaración que solicita el Ministerio Público desde el plano de la defensa. Y es que no estamos pensando en una opción de reintegro, sino de reparación integral desde el contexto que en todos los escenarios se puede presentar. Es decir, no solamente por daños económicos, sino también por los daños simbólicos, porque el Estado sufrió daños simbólicos en este procesamiento. Y esos daños simbólicos hay, consideramos aquí, también deberían ser tomados en cuenta en este proceso. Y nos referimos a eso, su señoría, por lo siguiente. La declaración que pide la Procuraduría es por qué la Fiscalía. Yo entiendo y comprendo que lo que buscamos aquí, y usted puede ver en otro acápite del documento, es no solamente pensar en una reparación integral, pero que vaya a los daños, sino también que vaya a los costos. Y así lo dice el preacuerdo en una de sus apartes. Uno de los objetivos del preacuerdo es compensar los costos procesales, humanos, técnicos, laborales y de todo orden que la justicia a nivel integral tuvo que incurrir para perseguir el delito. Y eso es una modalidad que seguramente va a ser la primera, pero que seguramente va a ser un modelo que se copiará en muchos otros por el bien de la justicia, que también en otros modelos funciona. Y es decir, el Estado tuvo que perseguir este delito, la Fiscalía invirtió recursos humanos, técnicos, laborales, logísticos en la persecución del delito, y como eso pasó, la parte de las reparaciones que quiere hacer el procesado es compensar esos gastos en que se incurrió. Entonces, si se ve integralmente el acuerdo, su señoría, se notará que el objetivo hace parte no solamente de compensar daños materiales y morales, sino que en un acápite del preacuerdo, que fue leído por el señor fiscal, se dice que también esa reparación sirve para compensar los gastos humanos, técnicos, logísticos, administrativos y de personal y de todo orden en que se incurrió en la persecución del delito. Y consideramos que eso es bueno porque ayuda a reparar al Estado en aquello que invierte en la persecución del delito. Le indicamos, sería una modalidad que
ayudaría, que sería un mensaje para que en otros casos se proceda de la misma forma y que los procesados compensen el gasto procesal, el uso de recursos públicos oficiales, el uso de los impuestos de los ciudadanos, todo ese gasto, la plata que se saca de los tributos de los ciudadanos para perseguir el delito, sea compensada luego por los procesados cuando hacen un preacuerdo. Me parece entonces que si se entiende integralmente el objetivo, se comprende por qué en este caso la reparación va enfocada a la Administración de Justicia que fue afectada, pero también está enfocada a la Fiscalía en cuanto también de su presupuesto tomó recursos para perseguir el delito y queremos hacer esa compensación integral. En ese orden de ideas, su señoría, la defensa le solicita amable, comedida y respetuosamente proceda a dar aprobación a este preacuerdo que estimamos cumple los estándares legales y jurisprudenciales y que en esa medida debe ser aprobado. Su señoría, con esta intervención culminó. Gracias por este espacio que usted me ha concedido, su señoría. Gracias, doctor. Dejamos constancia para la validez del trámite que el señor defensor remitió al correo electrónico memorial correspondiente al proceso 11-00-16-4092-2016-00211, mediante el cual el señor abogado Jaime Lombana Villalba informa al Tribunal Superior de Bogotá que, obrando en su calidad de representante de las sociedades Neocorp SAS y Global Carport SAS de manera atenta y respetuosa, informa contrato de transacción mediante el cual las sociedades que representa llegan a un acuerdo mercantil con la Sociedad de Colombia Automotriz en liquidación y Carlos José Matos Barrero, con el fin de poner fin a las controversias suscitadas entre las partes en relación con la distribución de vehículos Hyundai en Colombia. Es de anotar también, como lo reconoce el propio abogado defensor, que esa manifestación también reposa en la actuación en lo que hace a este proceso, cuando dichas sociedades manifestaron no querer participar como víctimas en el trámite. Bueno. Señor Matos, en este momento de la audiencia y me excuso con todos, pero tengo un problema con la cámara y si la activo no le va a llegar el sonido debidamente al acusado, que es a quien va dirigida básicamente la audiencia. Antes de que usted me diga, señor Matos Barrero, si usted quiere o no preacordar con la Fiscalía en los términos que acaban de ser expuestos, mi papel en la audiencia es asegurar que usted en principio entienda cuáles son sus derechos, en qué consiste el preacuerdo que plantea la Fiscalía y su abogado, e igualmente qué derechos o garantías estaría dejando de lado usted si decide avalarlo. En primer lugar, quiero que repare, señor Matos, en que de conformidad con lo señalado en los artículos 33 de la Constitución y 8 del Código de Procedimiento Penal, usted la tarde de hoy no está obligado a declarar en contra de usted mismo. ¿Qué significa esto? Que nadie lo puede forzar a que acepte responsabilidad frente a los delitos que motivan este preacuerdo: acceso abusivo a sistema informático agravado, daño informático agravado, utilización ilícita de redes de comunicaciones y cohecho por dar o ofrecer en concurso homogéneo y sucesivo. Quiero también que usted recuerde, señor Matos Barrero, que de conformidad con esas mismas normativas, usted tiene una garantía y es poder comparecer a una audiencia de juicio público, oral, contradictorio, concentrado, con inmediación de la prueba sin dilaciones injustificadas, donde usted, con los mismos derechos y facultades de la Fiscalía, pueda defenderse. ¿Defenderse para qué, señor Matos? Para que, si eventualmente lo logra acreditar, pueda ser absuelto de los cargos por los cuales ha sido convocado en juicio. Es importante que yo le explique a usted que en materia de procedimiento penal impera el principio de necesidad de prueba. ¿Qué significa esto? Que todas las decisiones de los jueces se fundamentan no en las postulaciones que hacen las partes, sino en lo que se pruebe en los respectivos procesos. De ahí que si usted decide ir a juicio, señor Matos, el juzgado podría tomar una de dos decisiones. Podría ser absuelto si no aparece prueba de que usted haya cometido las conductas, o de manera contraria podría ser condenado. Lo importante que quiere el despacho que usted entienda es que cualquiera de las decisiones que se toman, en caso de usted desear ir a juicio, se va a fundamentar en lo que se pruebe en el proceso. Como quiera entonces que usted no sabe qué se va a probar por la de Fiscalía con las pruebas decretadas en la audiencia preparatoria o por su defensa con los medios de convicción que también se decretaron a su favor, el Código de Procedimiento Penal le permite a usted negociar, preacordar, pactar.
Usted sabe, señor Matos, que todo negocio busca que ambas partes obtengan un beneficio. ¿Cuál es el beneficio que está obteniendo la Fiscalía negociando con usted? Una sentencia anticipada por los delitos que motivan la acusación, es decir, acceso abusivo a sistema informático agravado, daño informático agravado, cohecho por dar u ofrecer y utilización ilícita de redes o equipos de comunicación. ¿Cuál es el beneficio que le está entregando a usted la Fiscalía en este negocio, señor Matos? Debe recordar usted que en este momento de la actuación, como ya se han agotado las audiencias de acusación y preparatoria, el artículo 352 del Código de Procedimiento Penal señala que la rebaja para cualquier tipo de preacuerdos correspondería a la rebaja de la tercera parte. Entonces, esa es la primera cláusula de preacuerdo, el primer beneficio que le están entregando a usted, reconocerle una rebaja de pena de la tercera parte de conformidad con el estado del proceso e igualmente con fundamento en esa normativa legal. Ahora, aparte de que la Fiscalía y la Defensa acuden a esa rebaja de pena, la Fiscalía y la Defensa han decidido presentar una dosificación de pena. Y si usted escuchó claramente, el señor fiscal indicó que frente a la pena de prisión, dijo la Fiscalía, respetando los criterios del artículo 31, se partía de la pena de prisión que se consideraba más grave, atendiendo los mínimos y los máximos, vale decir, la del delito de acceso abusivo a sistema informático agravado. E indicó el señor fiscal, señor Matos, que se le impondrían a usted 74 meses de prisión por esa conducta, que, insisto, consideró el Estado es la más grave. Le indicó a continuación la Fiscalía que esa pena la iba a aumentar en 3 meses de prisión por el delito de daño informático agravado, en 3 meses más por el delito de utilización ilícita de redes de comunicaciones y 2 meses más por el delito de cohecho por dar o ofrecer, materializado en el oficial mayor del Juzgado Sexto Civil del Circuito de Bogotá, y 2 meses más por la conducta de cohecho por dar o ofrecer, que al parecer involucra al juez Reinaldo Huertas. En ese contexto, la Fiscalía le dijo, señor Matos, le impondría una pena de 80 meses de prisión. Perdón, 84 meses de prisión. Dijo a continuación el señor fiscal que a esa pena definitiva le reconocería la rebaja de la tercera parte para una sanción definitiva de prisión correspondiente a 56 meses de prisión. En lo que respecta a las penas de multa, señor Matos, el señor fiscal le indicó que partiría de la pena que él consideró más grave, es decir, la correspondiente al delito de acceso abusivo, perdón, a sistema informático agravado, 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Le indicó a continuación la Fiscalía que a esa pena le haría la rebaja de la tercera parte para un tope de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Y posteriormente le precisó que aumentaría 15 salarios mínimos legales mensuales vigentes más por el daño informático agravado y 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes adicionales por el concurso homogéneo de cohechos por dar o ofrecer, para una pena de multa definitiva de 135 salarios mínimos legales mensuales vigentes, que según la Fiscalía, para el año donde ocurrieron los delitos, correspondería a 93.076.425 pesos. Y finalmente, señor Matos, la Fiscalía le indicó que había dosificado la pena imponiendo la mínima para el delito de cohecho por dar o ofrecer, tratándose de la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, 80 meses, y la había disminuido en una tercera parte para un monto total de 53,33 meses de inhabilitación. En conclusión, señor Matos, y quiero que me preste atención, lo veo tomando nota, pero es importante que entienda que la negociación correspondería a la imposición de las siguientes penas principales: 56 meses de prisión, o lo que es lo mismo, 4 años y 8 meses de prisión, 135 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el año 2016 y 53,33 meses de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas. Es importante que usted entienda, señor Matos Barrero, que el preacuerdo no incluye
la posibilidad de si usted queda o no privado de la libertad por cuenta de esta actuación. Esa decisión la va a tomar el juzgado si llega a avalar este preacuerdo de conformidad con la legislación vigente. También tengo que ponerle de presente a usted, porque es importante que usted lo considere, que el delito de cohecho por dar o ofrecer, por ser un delito contra la administración pública, está excluido de cualquier tipo de beneficio o sustitutivo penal. En otras palabras, señor Matos, si hipotéticamente el juzgado avala esta negociación, la pena deducida por las partes, 56 meses de prisión, tendría que ser cumplida en un centro carcelario que disponga el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario. Ya le expliqué, señor Matos, cuáles son sus derechos, en qué consiste el preacuerdo, los términos que ofreció la Fiscalía y su abogado defensor. Ahora es importante que usted me atienda en punto a cuáles son las consecuencias del preacuerdo. Primera consecuencia, está usted renunciando al derecho de participar en un juicio y, por ende, a confrontar la acusación. En segundo lugar, señor Matos Barrero, está renunciando usted a su presunción de inocencia y, por tanto, aceptando ser responsable a título de determinador de los delitos de acceso abusivo a un sistema informático agravado, daño informático agravado, utilización ilícita de redes de comunicaciones y autor y determinador de un delito de cohecho en concurso homogéneo. Tercera consecuencia, señor Matos, si el juzgado avala este preacuerdo, usted va a ser condenado y va a tener un antecedente penal en los términos del artículo 248 de la Constitución Política. Cuarta consecuencia, señor Matos, si usted hipotéticamente desea aprobar este preacuerdo o avalar esa negociación puesta de presente por la Fiscalía y su defensa, usted no se puede retractar de esa manifestación, ni ante este juzgado, ni ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, ni ante la Corte Suprema de Justicia. Es importante que usted entienda que los preacuerdos se rigen por el principio de lealtad procesal y solo pierden eficacia jurídica por vicios del consentimiento. ¿Cuáles son esos vicios, señor Matos? Primer vicio, el error. ¿Qué significa esto? Que usted no entienda qué es el preacuerdo, cuál es el beneficio que le entrega la Fiscalía y cuáles son las consecuencias. La fuerza. Esto es, señor, que usted haga lo que no quiere hacer. Por eso le estoy explicando claramente sus derechos, el preacuerdo y, le insisto, las consecuencias de ello. Y finalmente, el dolo, que alguien lo engañe para que usted haga lo que no quiere hacer. Esto lo recalca el juzgado, señor Matos Barrero, porque si hipotéticamente usted decide avalar este acuerdo, le insisto, esa manifestación es irretractable, salvo por vicios del consentimiento. Para este juzgado también es importante que usted entienda que la decisión de aceptar o no el acuerdo es exclusivamente suya. No es de la Fiscalía, no es del señor representante de víctimas, de la Procuraduría o de la Defensa. Es usted y nadie más que usted quien decide si tiene o no algún tipo de compromiso o responsabilidad con los delitos que se le atribuyen y, en ese contexto, si le conviene a usted preacordar para obtener, como le ofrece la Fiscalía, penas definitivas de 56 meses de prisión, 135 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el año 2016 e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un lapso de 53,33 meses. Finalmente, señor Matos Barrero, al ser una decisión que debe ser informada, si usted quiere dialogar con el señor abogado defensor antes de darme una decisión sobre si avala o no el acuerdo, lo puede hacer, o si está listo y entendió la explicación que le acabo de dar, me lo puede hacer saber. Por favor, señor Matos, prenda el micrófono y respóndame si entendió lo que le acabo de explicar, por favor. Respetado señoría, hay unas cosas que durante el proceso de la audiencia de hoy no he entendido bien. Me gustaría tener una conversación con la FELCOM defensa, si no se posiciona.
Bueno, vamos a hacer una cosa, señor Matos. El juzgado le va a dar un espacio para que a través de la videoconferencia pueda dialogar con el señor abogado. Señores fiscales, señor representante víctima, señores procuradores, salimos de la videoconferencia. La secretaría del juzgado, doctor David, pausa la grabación para que nadie se entere de la conversación. Y una vez usted esté listo, señor defensor, se lo hace saber a la secretaría del juzgado para que podamos continuar, ¿correcto? Sí, señor. Muchas gracias. Ya mismo nos dejamos estar, señor. Bueno, suspendemos la audiencia. Hola amigos de Focus Noticias, el canal de las audiencias. Estamos ampliando nuestro contenido. Para verlo, suscríbete aquí en YouTube, en nuestro nuevo canal Focus Noticias. Somos Focus Noticias, canal especializado en la transmisión en directo de audiencias judiciales y foros jurídicos. Entérese de las últimas noticias y de los hechos más importantes de la justicia y la política en Colombia. Focus Noticias, el canal de las audiencias. Noticias, el canal de las audiencias. De manera libre y voluntaria, de aceptar los cargos a través de un acuerdo con la fiscalía, pidiendo perdón antes que nada a mi familia y a mis hijos. Más de 2.350.000 personas vieron en Focus Noticias las audiencias de Johnny Leal por el homicidio de su hermano, el famoso estilista Mauricio Leal, y su mamá Marlene Hernández. Somos Focus Noticias, el único canal especializado en la transmisión de audiencias judiciales y foros jurídicos. Ingresa a nuestra página web www.focusnoticias.com y síguenos en todas nuestras redes sociales. Gracias por preferirnos. Suscríbete. Hola amigos de Focus Noticias, el canal de las audiencias. Estamos ampliando nuestro contenido. Para verlo, suscríbete aquí en YouTube, en nuestro nuevo canal Focus Noticias.
4:12 p.m. Gracias por estar conectados con Focus Noticias, el canal de las audiencias, el único canal especializado en Colombia en la transmisión en directo de audiencias judiciales. Focus Noticias está transmitiendo en estos momentos en directo la audiencia de ante un juez de conocimiento de Bogotá del preacuerdo entre la Fiscalía General de la Nación y el empresario Carlos Matos, donde se compromete a, o acepta que él sí fue la persona o sí entregó millonarias sumas de dinero a dos jueces de Bogotá y a un oficial mayor y a otros funcionarios en la capital de la República de juzgados civiles para que lo favorecieran en algunos fallos judiciales, en un litigio que adelantaba en ese momento Carlos Matos contra la empresa coreana Hyundai, que distribuía los vehículos y que representaba en Colombia Carlos Matos. Durante esta audiencia se han presentado varias noticias. Una de ellas, el abogado Francisco Bernate, quien representa a la rama judicial, es decir, a la justicia colombiana, denunció, reveló públicamente en esta audiencia que está siendo objeto de amenazas. Recordemos que en este caso, pues la rama judicial está representada como víctima por el abogado Francisco Bernate y le ha dicho a la juez y le ha dicho a la audiencia que está recibiendo amenazas por el preacuerdo supuestamente que se está firmando con el empresario Carlos Matos. Carlos Matos en este momento está en la audiencia virtual. Él se encuentra en la cárcel de la ciudad del municipio de Cómbita, en Boyacá, luego de que fuera trasladado por orden del ministro de Justicia, Wilson Ruiz Orejuela, después del escándalo, del bochornoso escándalo, donde se veía a Carlos Matos atendiendo en su oficina en el norte de Bogotá, en un sector exclusivo del norte de Bogotá, atendiendo a sus familiares, atendiendo a particulares y también atendiendo a sus abogados defensores. Eso es lo que está pasando en este momento. En este momento hay un receso para las personas que acaban de llegar a la audiencia de Focus Noticias. En pocos minutos va a reanudarse la audiencia porque en este momento el abogado defensor, el doctor Alejandro Sánchez, quien es la persona que está representando en este preacuerdo a Carlos Matos, está hablando con él de forma privada, de forma virtual también. Está hablando con él en forma privada con el fin de que él entienda y explicarle lo que le ha dicho el juez. El juez de conocimiento le ha explicado al señor Carlos Matos, al empresario Carlos Matos, qué significa este preacuerdo. Significa, le ha explicado el juez, que él acepta que cometió los tres delitos que le imputó la fiscalía, es decir, lo de soborno, lo de ingreso a un sistema informático, esos son los delitos por los que está siendo investigado Carlos Matos. Entonces, el juez le ha explicado al empresario que él acepta la responsabilidad, que es consciente, que está aceptando que él entregó dinero a jueces de la República, a funcionarios y a otros funcionarios judiciales con el fin de que lo favorecieran. Además, le ha explicado el juez las rebajas de penas que tendría derecho por aceptar estos cargos y también lo que significa la indemnización al sistema judicial colombiano. Se ha hablado inicialmente de $2 millones, también se han mencionado otras cifras aquí en esta audiencia, porque sería para indemnizar a la justicia colombiana, a la rama judicial, por el daño causado por parte de Carlos Matos al haberle entregado millonarias sumas de dinero a jueces de la República que ya están condenados, que ya incluso algunos funcionarios judiciales admitieron que sí recibieron dinero de Carlos Matos. Entonces, por esa razón, Carlos Matos tiene que indemnizar a la justicia colombiana, representada en la rama judicial, y por esa razón tiene que pagar una alta suma de dinero de cerca de $2 millones. Eso es lo que está pasando en estos momentos. Él ya firmó el preacuerdo con la fiscalía. Lo que hay que decidir ahora es si esto, el escándalo donde se vio esta semana,
seguimiento que le hizo Caracol Televisión, la unidad investigativa de este canal, el periodista Ricardo Calderón, donde se mostraba que Carlos Matos salió en varias oportunidades desde la cárcel Picota, custodiado por personal del INPED, pero no iba al médico, sino antes de ir al médico o después de ir al médico, se iba para su oficina particular a atender asuntos personales. Estos actos de corrupción le costaron la cabeza al general Mariano Botero Coy, quien era el director del Instituto Nacional Penitenciario INPED y también al director de la cárcel La Picota de Bogotá. También se adelantan investigaciones contra algunos funcionarios de la Guardia, algunos dragoneantes, también oficiales y suboficiales del INPED, que estarían involucrados en estos actos de corrupción que permitían que Carlos Matos saliera desde la cárcel Picota de Bogotá y atendiera asuntos personales, tal como no está permitido en el Código Penitenciario. Estamos aquí en directo en Focus Noticias, el canal de las audiencias. Suscríbanse, por favor. Ya que están conectados con Focus Noticias, suscríbanse, síganos en todas nuestras redes sociales, síganos también esta transmisión, también la pueden encontrar en www.focusnoticias.com y también en nuestro canal de Facebook y en nuestro canal de Twitter. Toda la información también la podrán encontrar en Instagram. Ya va a retornar la audiencia, son las 4 de la tarde, 19 minutos. No se muevan, estamos en Focus Noticias. Suscríbanse a Focus Noticias. Ya se reanuda la audiencia. Si no estoy mal, doctores, podríamos retomar la audiencia el próximo 11 de marzo, que es el viernes, a partir de a las 2 de la tarde. Señor fiscal. Sin inconveniente, señor juez, pero quisiera conceder el uso, que me conceda el uso de la palabra. Dígame. Señor juez, no sé si en este momento, cuando usted lo considere, me pueda pronunciar sobre las observaciones que ha presentado el señor procurador, si es necesario que lo haga. Bueno, el juzgado siempre ha entendido que las pretensiones no se pueden complementar. Y evidentemente lo que yo entiendo es que el preacuerdo corresponde al texto íntegro que usted presentó al juzgado, salvo lo atinente a el lugar donde inicialmente se pactaba debía descontar la pena del señor procesado. Le voy a dar simplemente 2 minutos para que se pronuncie sobre esos puntos antes de que señale fecha, ello en aras de pues, que usted pueda absolver lo que planteó la Procuraduría. Gracias, señor juez. Muy rápidamente, como así me lo pide, primero que todo, la Fiscalía también hace parte de la rama judicial y frente bajo ese presupuesto, señor juez, pues el que haya quedado mencionado como uno de los objetos de reparación que ha promovido el señor Matos dentro de una decisión unilateral y que parte de ese dinero se ha utilizado como se ha manifestado o se internamente se manifestó para formación de los fiscales y funcionarios de policía judicial en temas de corrupción, pues esa hace parte de esa reparación que él quiere hacer frente a los delitos cometidos. Frente a ello, pues no hay ninguna óbice, ni ninguna norma, ni ninguna circunstancia que impida que la Fiscalía obtenga parte de esos dineros precisamente para los fines que ya he referido y que quedaron consolidados en las negociaciones que se hicieron, y era que esos dineros fueran para formación judicial de los funcionarios en relación con los delitos de corrupción. En segundo lugar, señor juez, pues lo que básicamente le está pidiendo usted el señor procurador es que se ejerza un control material a los términos de la acusación y como pues bien lo ha señalado la jurisprudencia patria, pues ese menester no es posible frente a la discrecionalidad reglada que tiene la Fiscalía y así lo ha reconocido, entre otras, la sentencia de tutela proferida por el magistrado Hugo Quintero Bernate dentro del radicado 116004 del 21 de septiembre del año 2021. Y pues ese control material en ese sentido no se puede realizar. Y en segundo lugar, señor juez, lo que sí es claro es que la Fiscalía en ningún momento, y así lo sabe bien el señor procurador porque nos ha acompañado en todo el proceso, en todo este proceso del tema conocido como Hyundai, es que al juez Huertas en ningún momento se le imputó ni se le acusó por el delito de prevaricato. El delito por el cual se le imputó
y se le acusó y se encuentra sometido a juicio es el de cohecho impropio, es decir, por haber recibido dinero para hacer algo de lo que le correspondía hacer. Y no se le imputó prevaricato, señor juez, porque cuando se analizó la decisión, la medida cautelar por la cual se le pagó, se encontró en el propio expediente que esa decisión había surtido no solamente las instancias correspondientes por la vía civil y había sido confirmada, sino que también había sido atacada por vía de tutela, y esas instancias mismas en sede constitucional frente a una posible vía de hecho habían confirmado la legalidad de esa decisión. La Fiscalía General de la Nación, ni mucho menos estos delegados, pretenden favorecer de ninguna manera al señor Carlos José Matos Barrero, pero no puede pedírsele que se hagan otros análisis por fuera de lo que está en el expediente y de lo que fue motivo de acusación. Adicional a ello, señor juez, y como usted bien lo sabe, este proceso se deriva en dos escenarios diferentes. Uno, que se adelantó en el juzgado 11 penal del circuito de función de conocimiento, que se está adelantando y que tiene que ver con una medida cautelar dictada en un proceso contra Global Car World SAS, y en este proceso que la parte demandada era Hyundai Motor Company, compañía coreana. En esas circunstancias, señor juez, pues el proceso que aquí se adelantó terminó por un desistimiento de la parte demandante, y en este caso pues quien desistió fue Hyundai Colombia Automotriz, representada legalmente por su socio mayoritario, el señor Carlos José Matos Barrero, y ya las negociaciones a las que hayan llegado entre personas privadas, si fueron o no objeto de algún tipo de circunstancia, pues no llegaron o no trascienden a este escenario judicial, pues así lo hizo saber. El desistimiento es simplemente por iniciativa de quien demandó, y la conciliación a la que ellos llegaron, y que de suerte pues también se llegó por manifestaciones del doctor Lombana a esta actuación, pues son del tema resorte de empresas privadas que no competen, por lo menos en este escenario, a la Fiscalía General de la Nación. Y así se lo manifiesto, señor juez, y me pronuncio frente a lo que fue objeto de observación y no de oposición por parte de la representación del Ministerio Público. Muchas gracias, señor juez. A usted, doctor. Bueno, agotado entonces el debate, insisto, para efectos de darles a conocer mi decisión, les indicaba yo, doctores, que podríamos señalar a audiencia el próximo viernes 11 de marzo y se me pide por parte de la reclusión donde se encuentra el señor procesado que se haga con 5 días de anticipación. Voy a señalar el día viernes 11 de marzo a las 2 de la tarde. Si se me presenta alguna dificultad, se los voy a comunicar igualmente a través de los sistemas de información del juzgado. Pues informar a la ciudadanía en general si existe algún tipo de cambio de fecha para que podamos evacuar la decisión. Frente a las 2 de la tarde del 11 de marzo, señor fiscal, ¿tiene algún tipo de inconveniente? Ninguna, señor juez. Gracias, doctor Bernat. ¿La representación de víctimas tiene posición? Ninguna, honorable señor. Señor procurador. Ninguna observación frente a la fecha y hora, señor juez. Señor defensor. Ya, ninguna observación. Bueno, les agradezco a todos el tiempo y la paciencia. Se pueden desconectar. Pido excusas por las dificultades de conexión y del juzgado. Buenas tardes. Buenas tardes, hasta luego. Buenas tardes para todos. Hasta luego y buenas tardes para todos. Gracias. ¿Me puedo quedar con la mamá? Ya lo desconectaron. Si te gusta Focus Noticias, suscríbete aquí. Somos Focus Noticias, canal especializado en la transmisión en directo de audiencias judiciales y foros jurídicos. Entérese de las últimas noticias y de los hechos más importantes de la justicia y la política en Colombia. Focus Noticias, el canal de las audiencias.
Hola amigos de Focus Noticias, el canal de las audiencias. Estamos ampliando nuestro contenido. Para verlo, suscríbete aquí en YouTube, en nuestro nuevo canal Focus Noticias. Focus Noticias, el canal de las audiencias. De manera libre y voluntaria, de aceptar los cargos a través de un acuerdo con la Fiscalía, pidiendo perdón antes que nada a mi familia y a mis hijos. Más de 2.350.000 personas vieron en Focus Noticias las audiencias de Johnny Leal por el homicidio de su hermano, el famoso estilista Mauricio Leal, y su mamá Marlene Hernández. Somos Focus Noticias, el único canal especializado en la transmisión de audiencias judiciales y foros jurídicos. Ingresa a nuestra página web www.focusnoticias.com y síguenos en todas nuestras redes sociales. Gracias por preferirnos. Suscríbete. Hola amigos de Focus Noticias, el canal de las audiencias. Estamos ampliando nuestro contenido. Para verlo, suscríbete aquí en YouTube, en nuestro nuevo canal Focus Noticias.